¿Qué dicen los valedores adorados? 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 El capítulo se nos salió un poquito de las manos. ¿Qué dicen los valedores adorados? 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 Lo ven bajo su responsabilidad. ¿Qué dicen los valedores adorados? Hoy andamos aquí en el Traslomitas y andamos de gala. ¿Por qué? Celebrando el aniversario de un año. Un añito. Un añito. ¡Hala! ¡Hala! Andamos coquet. Bien vestidos. Bien vestiditos. Mi mamá me vistió bien hoy. Nos vistieron bien nuestras mamis. Así que vamos, vamos a festejar. Se compra colchones, tambores, refrigeradores. Valedores, bienvenidos a nuestro desayuno dominical y ahora aniversario. Sí, aniversario. Ahora sí venimos los licenciados el dominguito a desayunar. Aquí vamos. Vamos a ver el buffet. Vamos a ver el buffet. Pueden ver, se ve el tocino. Hola, hola. Bien, bien. Se ve crujiente al punto. Pancita, ¿te gusta la pancita, Tacho? A mí sí. Sí, a mí también. Y unos chilaquilitos te acepto. Un molletito. Empezando el día con chilaquiles, creo que es buena idea hoy. Sí. Y más que es dominguito de cruda. Digo, seguramente Alexito Tacher no se puso borracho ayer. Yo también te me pido chilaquiles, por favor. Yo también ando sobre, un poco desvelado. Está perfecto. Pero bien. Igual un molletito. Y siempre portándonos bien, haciendo fila, respetando los lineamientos del establecimiento. Un poco de chilaquiles, por favor. Ah, ¿le podría cambiar el mollete por uno con más queso? Claro, sí. Va, va, gracias. Mejor, mejor. Siempre. Aquí mi nunca es suficiente que eso. Pide ride y quiere manejar. Un tamalito. Un tamalito. Perdón. ¿Es cochinita o pollo con tinga, no? Cochinita. Cochinita. ¿Cuál está más chido? De cochinita. Cochinita, venga, juegue. ¿Te gusta el tamal a ti, mi moy? No mucho, la verdad no soy fan. Estoy de acuerdo. Y una queca. Yo una quequita. Yo se sí voy a echar una quequita. Pues yo me voy a echar también hay queca de comal, ¿verdad? Sí. Yo voy a ir una por ella. Yo sí, una frita, porfa. Ay, siempre gracias, engordando. Sí, pinche gorda. ¿Qué te dijo tu nutrióloga? Gracias. Sí, te no vale frito. Madre, te lo vale primero, madre. Ahí vas. Yo te puedo pedir un huevito estrellado para mis chilaquiles, por favor. Y sí, una quesadillita. ¿De qué se la preparo? A ver, de champiñón con queso. Claro. Esto es chicharroncito, ¿va? No, tocino. Toma un poquito, tomamos un poquito. Está crocante. ¿Quieres? Por favor. ¿Este? No. Ni que fuera tu puta gorda. Gracias. Jefe, yo le pido una de puro queso, por favor. Claro. Igual otro huevito para los chilaquiles. Qué rico. Qué rico, Moy. ¿Qué pasó, güey? Con todo lo demás. Es que no tengo mucha hambre, la verdad es que cené muchísimo. Ah. Me comí varios tacos y ya sabes, te despiertas bastante llenito. Sí. Pero pues no se puede no comer. Hay que disfrutar también. Qué buen culo traen los señores, ¿eh? Sí, ambos. Ese señor trae bubble tanto el hombre. De hecho, creo que el hombre trae mejor. La borra trae buen botapedo. Sí. Perdón. Nacho, ya está tu quesadilla. Se me olvidó mi quesadilla, frutita, toda la razón. Y un huevito, por favor, para los chilaquiles. Ya hay cola en el buffet, en las frutas. Así que me quedo esperando aquí con el mollo. Puedes ver cómo me hacen mi huevo. Uf. Mira cómo salen las burbujas al son del aceite. ¿A ti cómo te gusta el huevo? ¿A la mantequilla o al aceite? A la mantequilla. Sí, ¿verdad? Sí. Pero depende de qué vayas a comer también. No, siempre es mejor a la mantequilla. Por ejemplo, para los chilaquiles sabe mejor con al aceite. Sí, a mí sí me gustaba más con el... ¿Pediste huevito? No. ¿Vamos por fruta? Sí, pero es que hay cola, mira. Ay, sáltatela. Ya el tocinito. Procedemos a pasar por fruta. Procedemos. Qué rica se ve la concha, pero me voy a aguantar para mi hot cake de Mickey Mouse. Yo sí me voy a tomar una conchita. Es más, tómala. Siempre de chocolate, no, valedores. Gracias. Siempre de chocolate. Un poco de pan dulce también. Pan de dulce, como diría cierta gente. Ahora sí, chavales. Oye, qué buffet tan abundante, cabrón. Gran buffet aquí en el Traslomitas. Que tu idea es, bueno, ahorita la mencionas, ahorita tu plan la menciono. Siniestro. Ay, güey, what the fuck. El Pox me hizo una mala jugada. Grabar el Museo de la Canica. El Museo de la Canica. Está muy pequeño, ¿no, güey? Está pequeño. Está chiquito. Diría que es el museo más chico del mundo. Puede ser. Aquí en la ciudad, CDMX, que es la ciudad con más museos. ¿Cuentas con identificación de estudiante? Sí, por eso me hizo mi descuento en el Gran Museo de la Canica.
Listo. ¿Qué dicen los valedores adorados? Bienvenidos sean ustedes al capítulo de aniversario de un añito del Piditre. Ya un año. Ya un año. Pasó rápido. Pasó rápido, ¿no? ¿Cómo ha sido? Volando. Ah, hay que explicar, primero que nada, porque estamos aquí en el Traslomitas. ¿Quién le gustaría? El capítulo cero. A ver, el yo piloto te tengo de par de tres una pregunta. ¿Lewandowski, Benzema o Suárez? Lewandowski. Y de esas preguntas del capítulo cero. Ahora sí, platícalo. El capítulo piloto lo grabamos aquí. Nunca salió, nunca lo podrán ver, pero le estamos haciendo honores. Porque, a eso. A ver, antes del Piditri, los que nos conocen chido saben que no, o sea, ni nos llamábamos Piditri. Este capítulo va a ser un poco para platicar, recordar buenos momentos. Correcto. Abrirnos más. Una parte que no ven tanto de nosotros a veces, ¿no? Como abrirnos. Uh-huh. O sea, cuando grabamos eso, salía en mi TikTok personal unos clips ahí todos pedorros y ni se llamaba Par de Tres. ¿Cómo ven los octavos de la Champions? Y si le pongo cilantro y cebolla. Como el adobo. Sí, voy a cagar. Huele a taquería. O sea, tú dirías que tu crudo ideal sería barbacha, una chelita, güey. Ah, no, aviéntate ese dato, por favor. Pero fuerte. Entonces venimos aquí a probar el capítulo cero. Fue el capítulo cero. No tenemos tanta evidencia eso porque, pues, banda, éramos pobres. We were poor. El problema era muy económico. Y grabamos de que con mi iPhone 11, que nada de malo para la banda que grabe con su iPhone 11, siempre graben con lo que puedan. Pero, pues, ¿cómo se dice? No teníamos espacio para almacenar ese video y lo borramos. Se borró. Porque no quisimos pagar el almacenamiento en iCloud. No, porque dijimos que éramos pobres. Ah, bueno. Y entonces, pero hay unos breves fragmentos. Esa tres. Y fue aquí en este mismo lugar. Como en una mesa de por allá, ¿no? No, fue acá. Fue acá, pero viendo para allá. Sí. No, de acá para allá, ¿no? O sea, grabando para allá. Ajá. Y ¿cómo se dice? Y me acuerdo que salimos bien mal tripeados. O sea, que fuimos a la gas de aquí enfrente y estábamos bien mal tripeados. ¿Por qué? Yo no me acuerdo de estar mal tripeado. Me acuerdo que nos maltripeamos los tres, que dijimos como que no fluyó. Es que, valedores, hablamos mucho de fútbol esa vez. Es que originalmente antes el podcast iba de fútbol. Que se llamaba De Bote Pronto, sí. ¿No? Y eso fue una sección muy breve del podcast que ya la quitamos. Ya la quitamos a la chingada. Pero el podcast en general se iba a llamar De Bote Pronto. Sí, sí, sí. Por suerte no se quedó en fútbol, ¿no? Sí, no, está mejor esto. El episodio cero. Que nunca verán, porque ni nosotros lo tenemos, éramos pobres. Si lo tuviéramos, ¿lo enseñarías? Claro. Puta, no sé, cabrón. Hasta lo subiríamos. Lo subiríamos, podría ser, ¿no? Pero no se puede, no lo van a ver, pendejos. ¡Hala, hala! Es que esa ya sería historia de documental, ¿no? ¿Cómo? De fracaso que llevó a victoria. A la cima. Sí. Literal, pusimos baches en el camino. Esa vez, valores, neta, éramos más humildes de lo que creen. Para empezar eso fue después, cuando fuimos a la Plaza de la Tecnología a buscar equipo. Sí, yo me tuve que quitar el reloj, güey, me dio miedo. Sí, cierto. Yo me acuerdo que, o sea, pues no está tan culera como yo pensé. No, pero no, yo es más, está culera. Yo creí, está más culera de lo que pensé yo. Sí. Pero en cuestión de productos, yo pensé que era un tianguis con tecnología y, pues, güey, por lo menos sí es un edificio. Es un edificio tétrico, raro, donde no me gustaría vivir mi día a día. Sí, está la culero. La Plaza de la Tecnología. Está horrible. Está culero. No, a ver, hablar. Fuimos, según yo, hay dos plazas. Fuimos a la de Satélite. Bueno, a la de Toreo. Toreo, sí. Y la neta no me... Pues no me gustó porque creímos que ahí íbamos a encontrar micrófonos. No, equipo. Era también el interfaz. Pendejo, no había un carajo. Ah, interfaz. Íbamos por una interfaz. No había un carajo. Esa es la realidad. También, vean, traemos nada más la skin de White Seconds, pero fácil pudimos habernos metido a Amazon a buscar una interfaz. ¿Y qué hicimos? No, a la Plaza de la Tecnología, huevo. ¿Por qué no? La verdadera PT. La PT, sí. PT. Que también muy culera. La Plaza de la Tecnología, ¿no? Y no, que por cierto, mucho tiempo nos llamamos el podcast de la humildad. Mucho tiempo, porque hasta el capítulo como 40... Grabamos con teléfono. Con teléfono. Sí, pues hace como dos semanas, ¿no? Uh-huh. No, un poco más, ¿no? Ya como dos. No, como un mes. Sí, dos mesecitos que ya vamos subiendo de rango, ¿no? Uh-huh. Gracias a ustedes, los valedores. Este será un capítulo un poco más de...
De platiquita, de platiquita rica, de conocer. De reflexión. Claro. De introspección. Tú tienes ya una reflexión potente. Una reflexión sobre el pitri. Cuando sea el momento lo diremos. Okay. Creo que podemos introducir más el capítulo. Claremos si emotiva nuestra reflexión para saber si preparo mi servilleta. Sí, sí. Mira, yo siempre vengo preparado, amiga. Mira, güey. Bien, bien. Yo me acuerdo que salimos de aquí, sí, así, todos maltripeados, güey. Me acuerdo que no sabíamos qué pedo, porque, pues eso, como era en un principio el podcast de food y no había fluido bien la plática, por suerte, güey, se me hizo cagado porque sí lo seguimos por la línea de food, pero los mismos valedores, sin llamarse valedores, nos trazaron la línea. Sí, justo. Nos pidieron, al éxito. Ahora sí que dijeron que menos offside. Menos fútbol y más pendejadas. Ajá, y se las estamos otorgando. Sí, sí. Lo que no saben es que el siguiente paso de esto será cultural. Un podcast cultural, ¿no? Que se hable de temas pedantes, que nadie tiene. Pero, güey, estaría muy cagado un podcast pedante de temas de señores. No me acuerdo con quién, güey, apenas me dio una puta plática. Podría ser una gran sátira. Estaría cagado. Ah, porque estamos evaluando... No, solo un poco más de café, por favor. Estamos evaluando la posibilidad de ya hacer todos los capítulos en traje. Claro. Yo lo estoy pensando seriamente. Al menos de código pantalón camisa. A ver, para mí se va a ser el menor y fajado. Caray. ¿Cuál es tu motivación? ¿Se valen tenis o puro zapato? ¿O tenis zapatos? Tenis zapatos. O sea, sí, mínimo. Sí, sí. Muy, el creador del tenis zapato, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, tú ese término te lo adjudicas. Yo me adjudico el tenis. Sí, o sea, nadie, no llegas a un Zara y dices, oye, joven, ¿tienes tenis zapatos? Y pásale por acá. Dice, tenis zapatos, 50% de descuento, no. 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 Muy sí. Sí, muy sí. Sí. ¿Y qué opinas de cuando el tenis zapato no tiene agujeta porque lo de la suela se le quita, güey, y ya no entra bien lado de la lengüeta? Ya me sacaste de pedo bien cabrón. No, por lo de los tenis zapatos, güey. Ah, o sea, los ajá, que... Ajá. Ok, ok. Me gustan. ¿Sí? Sí, me gusta, pero me gustan más con agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué, güey? No sé. O sea, pero yo digo de la suela que llega hasta la lengüeta. O sea, ya sin lo de la agujeta. ¿No lo tienes? No te estoy entendiendo. Ese es el de la Michoacana. Ah, esos. Ajá. Ya sé cuál. Es el que tiene. Esos ya se valieron mal. Por la de la lengüeta. Sí. ¿Se le rompió? Se le rompió la lengüeta, no, pero se le rompió abajo. Ah, la suela. La suela. Ah, ya era como de morro de fut que hablaba. Sí, sí. Se te salían los dedillos. Pues no se me alcanzaron a salir, pero sí ya estaba rotito. Y dije, no, yo no soy un jodido. Pues, tengo que usar zapatos bien. Güey, yo sí soy jodido, güey. Entonces así te la sacaste de la manga, cabrón, ¿no? ¿Por qué dirías que eres jodido? Porque, güey, un ratote de mi vida usé tenis de fútbol abiertos. Pero les agarré un cariño, o sea, bestia, güey. Que ya se... Güey, o sea, salía mi dedo todo full, full, full. Pero, güey, siento que les da más magia, güey. ¿Y sabes por qué los tuve que tirar? Porque por sobreequipaje, cabrón. No mames. Sí, no, el mal motivo para tirar. Mal motivo. ¿Te acuerdas? Los blancos. Yo hubiera pensado que tu jefa te dijo, Alejandro. No, güey. Ya cómprate unos zapatos decentes. Sí le preguntaría a mi jefa. No, bueno, mi jefa no es como que me dice, ay, vas a continuar con tus mismos zapatos, ¿eh? Y les pones con la loca. No. No. Sí, no, no. No, no. No somos así, güey. No nos vemos. Tu jefa te dice, te esto fachoso, Alejandro. Sí. Además, con Pitri ya nos alcanza para comprar zapatos. Claro. Tenis zapato. O sea, ¿cuál es tu tipo favorito de zapato, Rey? Te diría que sí, el tenis zapato. Sí. O sea, es este híbrido entre tenis y zapato. Puede ser tenis, pero también es zapato. O sea, puedes ponértelo con como gordi, como gordi bueno. Exacto. Es un híbrido. Es un híbrido. Te lo puedes poner con pantalón y camisa, pero te lo puedes poner hasta con pants. Justo, justo. Y gordibuena te la puedes poner con una buena pedota o con nada. Yo con nada, ni con una ni con la otra, la verdad. Flaca plana. Flaca sí, placas plana. Planas. Yo también prefiero placas planas. Ya lo hemos dicho. ¿Sabes que a muchas mujeres, curiosamente? A ver, yo eso sí lo quiero agregar. Hablar. Añadir. Sumar, ¿no? Güey. Hicimos ese clip del tenis zapato, de la flaca plana o gordibuena. Y, güey, no sabía que a muchas flacas planas les dimos mucha confianza, güey. Sí, sí, bueno, según yo, ellas, o sea, por ende, sabían que... Chido. Pero yo me sentí mal por las gordibuenas. Porque, o sea, ese clip no iba para ofender a las gordibuenas. No, pero... es para recalcar que preferimos a las flacas planas. No, yo para recalcar que qué chido que, pues, algo de confianza le pudimos dar a unas... No era la intención quitarle la Sí, no somos Robin Hood, no le quitamos a unos para darle a otros. No, y si algo tuviera que ser al revés, le quitamos a las planas para ahora darle... tendría que ser al revés. Bueno, la confianza, porque más no las podríamos quitar. A las gordas no les damos nada. No. Ni la hora. Sí, no. No, bueno, sí las invitaría al desayunito, ¿eh? Un par de gordas aquí, en las dos cabeceras.
¿qué pasaría si hacemos...? ¿Dándote de comer, mi Moy? No, a ver, comer sol. Vale. Se van a cansar si me han de comer. Sí. No, se lo van a comer ellas. Va a empezar a sudar. Valedores, ¿qué opinan de empezar... que empecemos a traer invitados, pero chance no así famosos, sino más unas gordas radicalistas y que vengamos a debatir? Unas gordas feministas. Pero no a debatir. O sea, a debatir, pero desde nuestra pendejada. Ajá. O que desde nuestra ignorancia. Comedia, ¿eh? Comedia. O sea, sí. O sea, que ellas pongan su punto de vista de por qué estar bien estar gorda y nosotros decirles, no, no estás bien. Y sacar todo internet y decirle, por salud no está bien. Ajá. Tienes que bajar 30 kilos o te vas a morir. Exacto. ¿Cómo es el peso perfecto? Pues es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal. Tienes que estar entre 19 y 25. Y ahorita les platicé a mis valedores el otro día que estoy marinando mi prime físico. Que para los 30 yo les dije que va a estar mi prime físico. Y pues el Ravid me dijo, no, estás procrastinando. Tienes razón. ¿Y cómo me dijiste? ¿Qué te dije? No, primo, me dijiste, yo apenas voy a entrar a mi prime. Ah, sí, yo dije, güey, o sea, yo estoy tranquilo. Y yo te dije, estás procrastinando, dijiste, lo estoy marinando. Ah, tienes razón, pues sí, sí. Y sí me hiciste reflexionar. Y por eso, valedores, les quiero contar que llevo, bueno, no llevo una semana, bueno, para cuando vean esto, cumplí una semana sin tomar. Qué rico. O eso dice, porque aún no pasa esa semana. Sí, sí, o sea, mi de esta fue de martes a martes. Ya te viste, Alexis, cuando te cierra el botón, cabrón. Y me estaba cerrando el botón, de hecho ya estoy sudando. Pero no estoy solo en esto, está Pox. Sí, para los que ya han visto los últimos capítulos, conocen la pues... Pox está jurado. Sí, Pox está jurado. Trae su enfermedad, el Pox. El alcoholito le ha sido un problema. El alcoholito. Y porque nos dijo, ¿cómo dijo que iba a regresar? ¿Con un boom? Con un boom. Boom. ¿Sí, no? ¿Un boom? Sí, en un mes, boom. Ah. Boom. Un mes, boom. ¿Y dónde? ¿Pero sabes dónde boom vamos a venir en un mes? Al desayuno de Pox. Aquí, al Traslomitas. ¿Por qué? ¿Qué fue? Los martes, ¿no? Valedores, creo que los martes hay chela ilimitada de 1 a 5 y algo de tequila. Ya, Pox con eso se vendría a vivir acá. No. Wey, hay que, ¿por es qué que no ya todos los aniversarios del o PD3 conmemoraciones de cierto tiempo o las juntas. Son acá. Las juntas. Y juntas ejecutivas y aniversarios son así acá. Que, wey, ya, a ver. Si quieren ver al PD3 ya saben dónde encontrarnos, ¿no? En el Traslomitas. Aquí por no, las no digas, la... cabrón. Pues es publicidad, güey. Ah, sí. Traslomitas. Chucho, ¿quieres salir? A tus órdenes. A ver. Díganme. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Les quieres contar el albur que me dijiste hace rato? Ah, les comentaba aquí a mis amigos que su pastel se ve buenísimo, que es un Red Velvet. Entonces yo les comentaba que ayer fue cumpleaños de mis niñas y que si querían un cacho. Y acá el joven como que sí se le antojó. Viene con... Pero, ¿y la de bienvenidos? De pastel. De pastel. ¿La de bienvenido? ¿Cuál es esa? A él que le dijiste que sí está bienvenido. Ah, no, si este joven está muy bienvenido, está dormido. No, hombre, aquí... Un gusto aquí atenderlos, ¿eh? No, hombre, me chuchó, el sí, gusto no. Es nuestro. Es un placer tener aquí a estos tres jóvenes muy talentosos con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que vengan. Y que ahora sí suba nuestro video. Ahora sí va a subir, ahora sí va a estar arriba, me chuchó. No, un gusto. Ánimo, así se llamaba mi perro, ya se murió. Sí. Sí, míralo. Míralo. Era el Chucho. No, hombre. Otro aquí... Chucho que se murió. ¿Eh? Un albur más, capaz. No, hombre, aquí... Es que este es el ambiente que me gusta. Ya... Familiar, ¿me puedo quitar esto? ¿Me puedo quitar esto? Sí, yo también. Me estoy ahogando. Creo que hay un gran ambiente. Es que esa papada aquí ya está enorme, amiga. Arturo Bricio. ¿Qué pasó, Miguel? No. ¡Ah! ¡No mamen! Espérate. Conté ayer. Antes de que empieces, sí. La verga. Oh. Ey, yo, what the fuck con esto. ¿Por qué se retiran en los moños? Porque nuestro sobrepeso no. Ve, estoy sudando como puta. ¿Cuál sobrepeso, amiga? Perdón. ¿Cómo se quita esto, güey? Te ayudo. Gracias. Mientras como chilaquil, Moisexo me quita el moño. Algo que usted es muy envidiable. Ay, güey. Gracias, Moy. Con mucho gusto. Ayer me encontré a David Faitelson. ¡Faitelson! Y le iba a decir, ¡Faitelson! 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 ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uf. Le iba... ¿Me lo acomodó, Pux? Ahí está bien. Yo, acá te órdenes del Hotch. ¿Ahí? Y lo demás, creo que también me quitaré mi saco, ¿eh? Sí, hace un poco de calor. Me das un poco de calor. Sí.
Platiquen. ¿Qué has hecho, David? ¿Qué he hecho, mi Moy? ¿Qué hiciste el día de ayer? Tomar el sol y... ¿Pero con bloqueador? Sí, sí. Sí, para evitar el cáncer de piel. Y beber, bebí un poquito, un poquitito. Poquito, unos tragos. Sí, sí, nada más unos tragos. Güey, que por cierto, ayer que andaba en la rumba, estoy caminando, güey, con un cuate, el taconito, el fideo. Y el güey pisa a un güey sin querer. Ajá. Y el mamón se pone... Güey, de que cuidado con mis tenis, son blancos, tranquilo. No, no te sé confundas. Güey. Son San Laurent. Me prendo. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Sí, neta? Cálmate. Así, pendejo. Sí, sí, cálmate. Vienes al pedo. ¿Cómo, sí, ¿cómo te vas a supones sí, que, sí. Tienen, que te van a pisar, cabrón. Que te vas a ensuciar. No seas pendejo. Sí, clase de retrasado sí, mental. Sí. Es como ir al coche y no mancharte. O sea, güey. ¿Qué pensó? ¿Qué? Hay que tener. ¿Cómo describirías a ese sujeto? Para la peda hay que tener zapatos para la peda. Que ya sabes que te los van a putear. O si quieres lucir unos, pues llévalos y ya sabes que se van a ensuciar. Sí. A ese sujeto lo escribía como prepotente. Pendejo, arrogante, me suena. Arrogante, sí, claro. Mira. ¡Mis zapatos, güey! Sí, sí. Cuando te vuelvan... ya están más puercos sus pinches zapatos, cabrón. Está feo el güey. Sí. Sí. Qué bueno. Cuando te vuelvan a molestar, güey, a mí me dijeron una muy buena técnica. Ah. Sí, no, márcame no. Si quieres te digo la técnica. Papá Alex Thatcher. Sí, güey, yo me encargo. O sea, no papá de Alex Thatcher. No, no, papá de Alex. No, porque si no, no vas... O sea, te van a seguir molestando. Nunca va a llegar. No, no va a llegar, güey. Te van a seguir jodiendo más y más. Pero si me marcas a mí, te voy a decir lo que me dijo un buen valedor alguna vez. Número uno, le vas a decir, no me molestes. Dilo. No me molestes. Número dos, no me molestes o te pego. No me molestes o te pego. Ya, tercera sí ya le pegas. Tercera ya le pegas, güey. Ok, entonces, me parece. Pasos para que no te molesten. A ver, molesta, a ver, te voy a molestar. ¿Qué? ¿Verbal o físico? A tu elección. Físico, físico. No me molestes. No me molestes o te pego. Ahí me pegas, güey. Pégale, te pégale. Aquí en vivo. Pues ya te molesté. No. Ya te molesté, güey. Hay que seguir molestando a David. No, no me vas a romper. No se atreve, no se atreve. Ya te ves, te volvieron a molestar porque no me pegaste. Ahí está tu lección, David. Golpen. Péguenle a la gente. Apuñálenlo. Péguenle. Agarren un cuchillo. La agresión es lo de hoy. Sí, sí, sí. Maten gente. A putazos. ¿Tú cómo matarías a alguien, Moy? Ya lo he dicho muchas veces. Ah, ¿sí? A huevo. Sí. si lo quisiera hacer sufrir, le pongo la cara en una banqueta, le digo que abra la boca y le piso en la nuca. No. Ay, ¿tú qué pero crees eso que no te sufrir. Va a decir? Ah, sí, ahorita la abro. No, porque ya lo tengo sometido para ese momento. Ya le estoy gritando, puto animal. A puto animal. Te voy a matar, cabrón. Pero pues por eso, y el güey va a decir. Güey, el puto no, animal. No, es de... no me va a poner y lo va a patear la jeta, sí. Ah, sí. Ya, cabrón. Pero si ya le rompiste la mandíbula. No, para ese momento todavía no. Estamos diciendo, ya lo sometí, pero lo tengo en el piso y está. Pero que lo tienes así amarrado. Está suplicando por su vida y yo ya lo tengo dominado y le digo, pon tu puta jeta o te parto la puta madre. Ah, pero si ya sabe que lo vas a matar. Y si no quiere, pues me lo mato a golpes, güey. ¿Sí? Sí, le empiezo a pegar así, le rompo la mandíbula. Sí. Fácil. Pero eso es si quiere sufrir. Sí, sí, sí. Si fuera por venganza. ¿Y si te dice, por venganza. ¿Y si te dice no me molestes? Pues lo apuñalo. ¿Y si te, lo apuñalo? Si te dice no me molestes o te pego. Ya no podría hablar. Estaría, oh, no me molestes, cállate, cabrón. Bien. O sea, puto animal. ¿Tú ayer le hubieras dicho al güey de los zapatos? Lo he dicho, para empezar, no son tenis zapatos. Retírate de mi camino, por favor. ¿Ah, sí? Yo vengo a disfrutar, no a lidiar con pendejos. No, no. Retírate de mi camino. ¿Sí le dirías, pero pedo a alguien así? No, yo sí le dije, wey, que se permiso. Calme al pendejo. Literalmente, yo en una situación así le pedo, yo le diría, con permiso, voy a pasar. Y pasas. Y no, no. Pero están si malentendiendo la situación. Hijo de tu puta madre. Le mentó la madre a un cuate. Yo me entrometí. Venías con tu cuate. No, sí, sí. No te entrometiste, le defendiste. Agarras a tu cuate y le dices, vámonos, con permiso, mi rey. No, pinche pendejo. No, que se calme el pendejo. Fíjate, cálmate, pendejo. Creo que yo hace mucho no he tenido un percance en un antro. Bueno, no he tenido, pero o sea... A mí la última vez, que tuve, la única vez más bien, estábamos en Montana, fui acá con mi pastor y me gritaron, pinche par de mierda. Así me gritaron. Y llegó el de seguridad y me dijo, no, o sea, no, yo no me hagas nada. Sí. Tu insulto favorito sí es el puto animal, sí, ¿no? Sí me gusta el puto animal. Sí, sí. A mí me gusta ya mezclar insultos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como siempre hemos dicho, los combos de grosería se potencian, cabrón. Sí. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a... ¿Cuáles son los top insultos que nos pueden decir? ¿Por qué hago esto? Porque si nosotros los decimos, ya nos vale verga. Sí. A mí una vez sí me molestó que un pendejo me dijo, pinche programa barato que compra seguidores, cabrón. Tuvo muy largos insultos. Sí, sí.
me hirvió la sangre. Yo sí le hubiera dicho algo más corto. Algo más corto que tengas que decirme. No tengo tiempo. Tú eres famoso. Sí, sí. Güey, no, no. Sí voy a empezar a contar con reloj para cuando me insulten. Tienes 3 segundos. Tienes 3 segundos. Tienes 3 segundos de mi tiempo. ¿Y qué le contestaste? Ah, nada, como que me dije, va. ¿Eh? Y me fui. O sea, sí hubo contacto. Sí, sí, sí. Es pura pinche envidia, cabrón. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Porque si no, pues güey, algo que te duela. Sí, ¿no? Sí, ¿qué te duele? Bueno, esa no me la sé. No, ni yo tampoco. Entonces bien. Esa no la voy a cantar. Está bien, no te preocupes. Y menos en el festejo. Ah, claro. No, no, pero. No nada duele. ¿A ti qué insulto te. O a ti, Moy? ¿Qué insulto te. Me... Así. Si me... No sé. Tiene que ser, o sea, corto y concreto, eficiente. Yo creo que sí. Pero no tengo uno en mente así particular. A mí es que ni lleva groserías. Es más como que me digan, ¿a poco sí, mi rey? O sea, sarcasmo. ¿A poco sí, mi rey? Es, güey. No sí, sé. Sí. ¿Y sabes cuál es muy duro? Que te digan hermanito. Sí, hermanito, que también pendejeamos o me cago. Sí, hermanito. A mí no me pendejeas. No, hermanito. No, no me vas a pendejear, cabrón. Te pones duro. Ala. No, no me molestes. No me molestes o te pego. Que nos empezamos a verguiar. Que nos empieza. Esas que empieza. Ella. Sí. Güey, ¿qué pedo esa gente, güey? Pero en vez de verguearnos nosotros, la gente vamos a poner que nada más. No, sí, no, sí, que no, la gente que no mide su no, fuerza. No, es verdad, yo no te voy a tocar. Ah. Mi enano te va a reventar. Sí, como hay gente que es bien tosca y no, a ti, no mide, güey. No creo que pueda. Ni con la suela de mi tenis zapato podrá. Ah, ¿no? Papi. Sé que no te amarraste la ojeta. Yo a tu enano le digo hermanito. Pues sí, está chiquito. Pues sí, güey. Güey, sí. Eso. Y nos gente... parecemos, aparte. ¿Tú y él? Sí. Bueno. Por eso nos decimos hermanitos. Ya. No, agua, por favor. Agua. Gracias. Oye, sí, es la gente tosca, la que llega y te dice, ¿qué pedo? Sí. Güey. Modérate. Ay, sí, yo... sí, no sí, me sí. Toques, no me huelas, no me roces. Y no se acabó. Güey, a mí sí me caga esa, la gente que convive pegando. Y más la gente desconocida. O sea, la gente que quiere socializar por primera vez y pega. Sí, es culero, es... Tú y yo ya nos conocemos. Le hacen falta habilidades. Eso, ¿por qué me petas tan duro, pendejo? O sea, ¿por qué no me puedes saludar normal? Sí, bien, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Qué no, porque salud? Esto muestra autoridad, fortaleza. ¿No? Sí. O sea, sí puedes, sí tienes un apretón de manos firme, pero no tienes que lastimar. Firme, a firme, pero sí, vamos a estar, licenciado. Güey, hubo un cabrón que una vez me hizo la de jalar, güey. Dije, ¿quién te crees? ¿Qué hace poco? No, no, sí tiene unos años, pero se me quedó grabada. Pues dices, güey, ¿quién te crees, güey? Sí, sí. Donald Trump. Ajá. Donald, porque, güey, el pendejo además vio un TikTok de... Hábitos que demuestran... Liderazgo. Sí, liderazgo, sí, sí, ¿no? Sí. Eres todo un maquiavelo, mi rey. En estos 8 pasos che, vas a ser el líder del grupo de tus amigos. Salúdalos y jálales la mano. ¿Cómo ser influencial en la gente? Ajá. Un brother, ponte a estudiar. Sí, a la verga. Ponte a hablar bien. Usa retórica. ¿Tú tienes clase de retórica o qué? No, pero considero que la pongo en práctica bastante. ¿Cómo bueno? Era? Gracias. Que estudien los pendejos y trabajen los... Que trabajen los jodidos. Y estudien los pendejos, ¿no? Pues seguro. Sentido hace. No, no, nunca has escuchado. Sí, el TikTok. Sí, sí, sí. Sí, no, no, esto no lo estamos inventando sí, no, nosotros. No. Yo sí, te estaba citando. Sí, sí, en APA séptima edición, sí. ¿No? Sí, no, no, yo jamás diré eso. No. Oigan, ¿y pues qué? ¿Cómo, ¿Qué cómo de les qué? Va el... ¿Qué? ¿Qué de qué, perro? ¿Cómo les ven el PD3? Bien, disfrutando el trabajo. Excelsior. ¿Eh? Bien Reforma, ¿no? Bien, bien, bien. No, a mí me encanta formar parte de este gran equipo. De este gran trío. ¿Qué cada cuánto a la semana les preguntan? ¿Y qué cómo va de...? Puta, bastante seguido. Hey, ¿cuál es tu respuesta? Muy bien, muy bien. Bien. Me gusta la chamba. Ah, yo siempre, tío, la de poco a poco, avanzando. Sí. Esa, humildad. Ya, sí, sí. Sí, 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 sí. No, ya pero ya como de tía. Poco a poco, gracias a Dios avanzando. Dices una tía desconocida. ¡Ya el famoso! Sí, Jota, sí, sí. Dices, no, no, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y cuántos seguidores tienen? No sé. Algunos. Sí, yo también siempre... No me llego hasta poco a poco, digo, ahí va. Vamos bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bien. Pero vamos sí intento bien. Cortar rápido esa conversación. Sí, sí. Sí, pues es que también que esperan que les... No, y yo la que me quedes haciendo así. Sí, gracias, sí, yo también agarro eso. O sea, a ver. Llegas a la comida familiar. Llega a la comida familiar. Llega mi tía. ¿Cómo vas, Moy? Te veo súper ocupado. ¿Cómo va a parar de tres? Moy. Muy bien, tía, ahí vamos. Y me siento. Y además siento que las tías son un espejo a esta cara. O sea, tú a una tía o a una señora le haces así y ella va a hacerle. Pero hay que hacer un tutorial de cómo hacer esta cara. Primero, cierras la boca y medio sonríes como... Sonríes con la boca muy apretada. Cierras un poquito los ojos.
y asientes. Qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bueno que todo vaya bien. Dices un vocablo breve y positivo. ¿No sabes bien, cuál a mí bien, me caga? La de, oye, güey, ¿qué se siente ser famoso? ¿Y qué les dices? Pues nada. No, necesito que seas más específico. Ah, o sea, sí. Y me voy, güey. Tú eres bien ChatGPT. Sí. ¿Me puedes dar más información? No, pues qué chido. Bien. Oye, ¿y ganan mucho dinero? Esa, güey. Cállate a la verga, cabrón. ¿Ay, qué dicen? No, a mí sí me ha pasado bastante incómodo que ciertas personas cercanas a mí, o sea, más cercanas de lo que podría esperar, me preguntan, ¿y cuánto ganan? ¿Tu mamá, no? No, pero mi mamá sí me preguntara en confianza. No, obvio. Pero tíos, etcétera, y se me hace un momento. Es como si yo llego con mi tío y digo, ¿cuánto cuestan las colegiaturas? ¿Cuánto ganas? Sí. ¿En qué inviertes? ¿Estás endeudado, tío? ¿A poco estás en el buró de crédito? Tío, no, ¿yo a tu edad? Ah, no, ¿verdad, pendejo? ¿Ya tienes novia? Ya tienes novia, tío. ¿Eso les preguntan mucho sus tías y así? Nah. Pues a mí sí tenía un tío que sí. No. Cada mucho tiempo que... era. Y la novia, yo decía, no decía nada. Hasta que. Hasta que tiré de. No, pues. Por allá. Ya cállese, don. Ya. Ya. Sí, ya. ¿Ustedes se llegaron a poner altaneros preciosos y orgullosos? Nada más altaneros en una cena familiar, así. Pero no de nuclear, así, familiar. Familiar, o sea, abuelos, tíos. Puta. O sea, si han sucedido discusiones en las que yo tengo un punto muy firme. Ajá. Y no, si me pongo altanero, pues sí me pongo hasta pedante. Pero, empiezo a tirar el dato, empiezo a decir, no, o sea, yo no pienso así, empiezo a dar mi opinión hasta que se calienta y alguien cambia el tema así. No. Ay, qué lindo clima y todo, sí. Sí. ¿Me pasas postre? A ver, top maneras para cambiar, desviar la conversación cuando se están peleando. ¿El clima? No, pero a ver, ponte la comida. Que... Ay, qué rico. Sí, qué rico. Le quedó buenísimo, abuela. El mismo sazón de siempre, ¿eh? El mismo. Oye, pero qué peor cuando alguien intenta cambiar la conversación. Una palabra y se regresa a la... alguien vuelve a política. ¿Te ha tocado? ¡Cállate! El presidente es un pendejo, cabrón. Se queda muy rico los tamales, párate. Pero, güey, aquí mando yo. Sí. Güey, o sea, ¿tú por quién votaste? En la mesa, acuérdense, no se habla... Política, fútbol... Y religión. Yo creo que sexo tampoco, ¿eh? Se me da muy incómodo. Pero es que no mames. Sí, muy sexo. O sea, hablas de sexo con tu abuela. ¿Y tú qué edad te diste la virginidad, güey? No. ¿Te la quitó mi abuelo? ¿Qué tal estuvo? Sí, pues no vas a preguntar eso. O en una mesa, sí, no. O sea, yo ayer un cuate justo me dijo que no, que el otro día fue al antro, güey, y que llegó a las 7 de la mañana a su casa, güey, y su mamá le preguntó, ¿dónde estabas? Y el güey... dio una respuesta muy inteligente que chance a otros nos parten la madre, ¿no? Pero el güey dijo, ¿neta quieres saber, ma? Le dijo así. Y güey, la mamá reflexionó, paró tantito. Le dijo, no. Le dijo, no. Ya ni la chingas. Vete a dormir. Y ya el jefe empañó. Ay, no, ya ni la friegas. Esa sí, vete ya ni la friegas. ¿Te la dicen mucho? No. A mí de morrito me la decían más. Sí. Ya ni la friegas. Pues sí, era más tremendo que ahorita, ¿no? Yo también era mucho más tremendo de ti. Digamos, entre mis 10 y mis 15 años. Ahí sí estuvo el rockstarismo del Moisex. Fuerte. Sí. Que, pues ahora sí, o sea, respondiendo un poco al Pidetri, se pasó en putiza, ¿no? Un año. Puta, volando. Sí. Volando, la sin neta, mamar. Sí. Porque además, o sea, no es de que aquí estuvimos. Ya se volvió un hábito. No, aquí estuvimos hace como año y medio, dos, ¿no? Según yo, hace 2 años. Según yo, estuvimos en... cuando empezamos, antes de noviembre. Como en noviembre. Cuando sacamos el podcast de fútbol. Del 22. Eso ya fue hace más. Sí, eso ya fue hace más. O sea, esto que estuvimos aquí tiene casi 2 años. Sí. O sea, exacto. Pero la velita, no sé, sería un año de allá del proyecto consolidado, pero... ¿Del proyecto formalmente? No, o sea, aquí cumplimos un año de par de tres. Ajá. 52 semanas, para ser exacto. ¿Por qué no sale el primero de octubre? Porque fue año bisiesto. Entonces se desvía, no sé. ¿Este no sí fue año bisiesto? Sí. ¿Sí fue bisiesto? No, yo ya estaba esa latirena. No, el 23 fue bisiesto, ¿no? Ah, llegó el hoch. 24, le dio hambre al hochito. ¿Qué se sirvió? Ve, a ver, tu plato hoch. ¿Le gustan los huevitos? Ya, chocho. ¿Otra vez? Miren al hoch. Bien servido el box. El desayuno del hoch, tocino, frijol. Aquí le voy a robar chilaquiles. Hay que dejar sin tocino, box. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Se me antojó mucho. Vamos a presentar un jarocho, mi joven. ¿Qué pasó? ¿Qué salió? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te llamas? Lo trae volteado. Sí. Juan. ¿Qué pasó, güero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, mi Juan? Así se llamaba mi abuelo. Ya también está muerto. Ah, ¿pero qué? ¿Qué es que se te murió?
Mi perro. Su perro, pero su tocayo, Chucho. Se parecía a este güey, ¿no? Se parecía. Estaba más guapo el otro. ¿Estaba más guapo? Sí. ¿Todo bien? ¿Lo está atendiendo bien? Todo bien, el Juan bien. ¿Tú? Es el cabeza de melón. ¿El cabeza de melón? Así le dicen. ¿Así cómo le cantan? Melón, melón, melón. Melón, cabeza de melón. Oye, ¿y qué? ¿Cuántos años llevas acá? Apenas 35 años. Ah, bien. Va comido, ¿no? Mira, y nosotros uno en nuestro proyectito ya. Gracias. Sí, por eso hicimos el escándalo, ¿no? Sí, estamos haciendo el desbarajuste. Bien, ya estás, mi Juan. ¿Algo para decirle a la gente? Un mensaje breve, conciso. Así están con nosotros, que se la van a pasar bien. Vengan para acá, vengan para acá. Buena comida, buen ambiente, buena atención, buen servicio. Lo de los martes de la chela, ¿cómo está la onda? Ah, pues ese es una promoción para que vengan a echar chelas de 1 a 5 de la tarde. Ilimitadas, ¿verdad? Ilimitadamente. ¿Pero qué? ¿Cómo pagas? Sol y lago, ¿eh? ¿Qué pagas para que te den acceso? Pagas en efectivo, con tarjeta o con cuerpo, como quieras. Ah, pues con cuerpo, ¿no? Aquí se acostumbra mucho en el país. Sí, 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 sí. Así sí. Es bonito. Va, va, va. ¿Dos ya tequilas estás, Juan? ¿Dos tequilas? Ya sabes. Bueno. Venga. Te sale más cara la propina que el, sí, el, sí. La cuenta. Sí, sí, sí. Lo bueno, ¿eh? Es que nosotros no propinamos. Qué bueno. ¿Qué pasó? Y viene rápido, y viene rápido. Voy a comentar algo. Quiero que le preguntes a él el día que fue a Acapulco y se quiso meter al mar. Platícales, ¿por qué no te metiste a nadar? No, no, no. ¿Por qué? No, pues es que lo estaban lavando, tenía espuma. Ah, pues sí, está en mantel. Por eso no se metiste. No, pues con razón. Buen provecho. Gracias, señores. Gracias. Gracias, gracias. Pues ahí está, ¿no, hermano? Ahora se aplicaron la de... son famosos, invítame a tu programa. Ah, sí, 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 se dejaron caer, sí, y vi a alguien desconfiado. Güey, me urge salir en par de tres. Sí, 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 eso? Sí, sí, claro. Wey, o tráete este cabronete, es cagadísimo. Sí, sí. Sí, el güey con menos gracia. Ah, gracias, gracias, Manu. Sí. Le decía al Satoshi que creo que tengo la misma corbata. Linda corbata. Linda corbata, ¿no? Buen gusto. Rosa. Sí, rosa. Yo creo tornazón. Que más bien ahí fue envidiosito Alex Thatcher porque yo se la chuleé a Moy. Y dice yo rápidamente, yo también tengo una en mi casa. Y yo tengo dos. Sí, sí, sí. No, y la mía es más cara que la tuya. Y tengo una que es azul tornasol, que está más padre. Mucho dinero. O sea, esta sale al sol y ¿qué se hace? O sea, como que con el ángulo va y la luz va cambiando de color tantito, a ver si se alcanza. No mames. No, aquí no se ve bien. O sea, te lo estás troleando. Sí. No, al rato en la intro. Bueno, ya en la intro ya vieron su corbata tornasol. Sí, sí, claro. No, claro, claro, claro. Claro, claro. ¿Qué? A mí me mame estos lugares, güey. Yo siento que me podría quedar todo el puto día aquí, güey. Están cagados. Sí, es un plan dominguero. Un plan dominguero normal. Dominguero. Y de muy familiar, sí. Muy familiar. Es que entonces es cumpleaños mexicano. ¿Yo qué, cabrón? Tu plan con mañana ya era venir martes y domingos a crudear. O sea, martes a pistear. Y domingo a crudear. Te la sigues toda la semana y te vienes a crudear. No, ya te quedas a vivir aquí, cabrón. Puro tequilita. Te rentas un depa aquí enfrente. No, 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 aquí. Acá adentro. Oigan, yo tengo. Deberíamos. ¿Qué? A ver. O sea, hablando de la historia del podcast, ¿cuál es como su mejor y peor momento de lo que llevan en el año? Empieza tú. Mi mejor momento en Pitri, yo creo que fue la final de la Euro. Ok. Y mi peor momento. No sé. Puede ser. Particularmente estas dos semanas han sido difíciles porque he estado muy ocupado. Estas dos semanas son tu desprime. Sí, sí. Sí, ok. Yo me voy a ir un poquito menos profundo. Mi peor momento definitivamente es el regreso de hora y media, dos, cada martes de grabación. Sí, sí. Pinche calle Constituyentes, ya no la sabemos de memoria los pinches baches. Ya la podría pintar. Pero ahora ya nos manda por Reforma. Mejor, mejor. Sí, sí. Mi mejor momento definitivamente han sido los viajes que hemos hecho juntos. Un chingo. No, pues sí. No, sí, sí, sí. O sea, entre yo he explorado más la República. Monterrey. Saltillo. San Luis. Alemania, sí. Pues claro, en Alemania la pasamos muy bien, muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Estuvo cansado. No, fíjate que Alemania sí te podría decir que uno de mis peores momentos. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Uno que, güey... Todos estaban como de malas, cabrón. En Berlín, el día que grabamos ese pinche capítulo de cagada. ¿En el Five Guys? Ese día. No habíamos comido, güey, estábamos todos jodidos. Ese día yo exploté. Sí, sí. De hambre. Trae un humor el señor. ¿Quieres comer? No, güey.
No, no, ¿quieres no. ¿Quieres ir a caminar? No, no. No, no. Pero al que le tocó peor fue al Charlie. Sí, sí, sí. Al Charlie, güey, estoy así. Charlie le dijo algo al Moy y yo creí que me lo dijo a mí, que volteó. Sí, sí. Y le pegaste, güey. Le pegué. Bueno, no le pegué, pero ganas no faltaron, cabrón. ¡Cállate, pinche Carlos! Pero, ¡cállate, Carlos! Particularmente me acuerdo ese día porque a ti te sentía muy de malas y luego el Charlie se puso muy de malas y luego este güey se puso también medio de malas. Yo me sentía súper fresco, güey. Yo nada más quería hacer cosas. Y pues, güey, como pues que... Pues sí, subo rofa alemán. Sí, sí. Sí, güey. Desde que llegamos fue una putiza. Yo me acuerdo que ese mismo día, güey, en la tarde, nos sentamos a ver el atardecer, güey, y quería empezar a llorar, güey. Sí. Es que tú sí te la compras esa, güey, la del personaje. En verdad te la compras. ¿Cuál, wey? ¿Cuál? ¿Pero cuál personaje? La de película, güey, te la compras. De la atardecer. Sí, sí. No mames, es wey. Que, güey, yo lo he capado varias veces aquí al Christian Thatcher, güey. Galán de telenovela, por cierto. Tuve así del llanto, valedores. Del llanto. Güey, que creo que puedes a llorar. Ver, yo me sentía mal ese día, güey. Ah. Físicamente. O sea, físicamente yo me sentía mal. Puta, fuimos a grabar un capítulo. Les dije a estos pendejos, güey, comimos unas putas bolitas de no sé qué mierda, así. Una cada uno. Unos momos. Unos momos, güey. Sí. De comida en Nepal. Ah, no me gustó, güey, nada. Comimos muy chidos. Uno. Güey, grabamos, caminamos, la verga, les dije, hace un sol. Ya se hambre, no, ese ya se hambre. Ese pinche clima de Alemania de verano está la verga, horrible. Ya se hambre, ya, no, ya se hambre, ya se hambre. Nunca dijiste ya se hambre. Dijiste como, ya podría comer. No es cierto, les decía, ¿cómo van de hambre? ¿Cómo van de hambre? ¿Cómo van de hambre? ¿Pero por qué no dices cómo van de hambre? Porque yo me estoy muriendo a la verga de hambre, pendejos de mierda. Y pues así les acabé diciendo. Sí, pero hasta 4 horas después. Creo que es la vez que más rápido he comido una hamburguesa en mi puta vida. Y que me acabé de comer mi hamburguesa y nunca se me va a olvidar que les dije perdón. ¿Se acuerdan, güey? No. Güey, me mamé mi hamburguesa y les dije, güey, perdón. Perdón. Y que el Charlie se puso pero perdón, y también, a hablar. Y mira, como tío pedante, pido perdón, pero sigo orgulloso de mi postura de que se la mamaron, de que no comíamos, cabrón. Es que sí, la verdad, tenemos unos horarios de la verga. Pendejo, de la verga. También te mamas. ¿Se acuerdan también si preguntas cómo vas de hambre? Y voy bien de hambre. No, güey, porque ya íbamos a acabar el puto viaje, güey, y ya saben que cuando yo decía cómo vamos de hambre es que el niño quería comer. Pendejo. Hablas español, hablo español. No, entiendo. Pero eso lo aprendimos al siguiente día que estábamos caminando así, faltaban como 3 kilómetros. Empezó a llover y yo se quería seguir caminando, sabe, güey, ya vámonos. Que me metí al kebab. Nos paramos al kebab. Sí, cierto. No, eso fue antes, ¿no? Después, ya no me acuerdo. No, sí, pero fue después. Fue el penúltimo sí, día. Sí. Sí, no fue antes porque el Charlie fue cuando se empezó a sentir mal. Sí. Yo, fue el primer día, güey, porque fue el primer día que salimos Berlín, al museo. Sí, sí, fue el primer día de Berlín. Ahí está. ¿Ves? Sí, pero, a ver, pendejo. No, ya sabes, estuvo bien. Ya me pendejeaste mucho, ¿eh? Sí, sí, pero piénsalo. O sea, no tienes ningún compromiso en decirnos me muero de hambre. Me gusta que me lean. Ah. Soy esa novia. O sea, yo ahorita en mi relación. Aquí, ya, yo ya. En mi relación, yo soy la vieja. Ya, ya. Tienes que saber todo del señor Thatch. Todo. Todo. Si no, lo tienes que deducir. Es que es un talento especialito el Alex Thatcher, ¿eh? A ver, Pox, ¿soy un talento difícil? Cero. Güey. Si tuvieras, ¿sabes cuando tengo hambre, güey? No tengo idea. No, porque bueno, ya no, lo porque manifiestas. En Salto yo comí muy bien en el Brava. No, si fueras así una estrella de rock, así que tienes tu concierto y en tu camerino puedes escoger, pero te digo algo de super mamón, de que si quiero M&M's, solo quiero las rojas. Como de Rolling Stones, sí, que sí, hacen algo así. 52 ¿Qué pondrías de...? Nada más para chingar al personal, sí. Les diría, güey, yo paquetaxos de todos los sabores, pero quítenme todos los abritones, sí, de cada paquetaxo. Pero quiero que, o sea, el paquetaxo esté en bolsa, para que tengan que sacar el paquetaxo, sí, limpiarlo, quitar los abritones, y que lo sellen. Y meterlos y sellarlos. Sí, y que le metan tazos. Ese sería mi request. Ese, y ya, güey, ¿y sabes qué haría? Los dejaría cerrados. A la verga. No, porque lo rehusarían para la siguiente. Me vale, güey. No, o sea, los abres. Yo ya los puse a trabajar. Los abres y los mezclas todos en un baúl. ¿Qué hecho y no que te comes ninguno, güey. No te comes ninguno y te vas. Güey, es que esas son las bromas chidas. Sí, sí. Las bromas de poder. Hay gente que solo quiere el mundo arder. Sí, literal. Es que, güey, yo sí empiezo... Bueno, no empiezo, güey. Pero sí entiendo por qué la gente con mucho poder empieza a hacer... Sí, pues es nada más para estar jugando con la gente. No mames, neta, jugar con la gente lo de la verga que está. Sí. Pero pues, güey, sí entiendes las ganitas, ¿no? No, pues cuando eres un hombre poderoso. O sea, ¿tú cómo jugarías con la gente? No sé. No lo había pensado. No, yo ya lo sé. De manera cagada, ¿no? Sexual sí. Ni nada. Sí, no. No, what the fuck, bro. Pues, güey. No. Aquí
ni sentimental tampoco, ser un player. Hey, yo, what the fuck? Hey, yo, what the fuck? Güey, no sentimental, para nada, eso sí no. Sí, pero así, de poder, de eso. De jugar de poder. De oye, vele echar gas y que esté el tanque casi lleno, güey. Sí. Ve al banco, güey. Ve al banco a hacer un depósito de 10 pesos. Sí, sí, sí. O sea, para eso me contrataría un chofer, güey. Sí, sí. Para mandarlo al banco. El encarguitos. Sí. Y sí le diría así, encarguitos. O ve al Costco y tráeme una muestra. No era esa. Regrésate. ¿A cuántos Costcos han ido en su vida, güey? A varios. A la verga. Ciudad de México. Ciudad de México he ido a Polanco, Interlomas, Santa Fe. Coincido los mismos. No, al de Miscoac creo que no he ido. Yo sí. Tampoco. Al de Acapulco, cuando todavía no se inundaba. Cuerna. Fuimos al Costco de Cuerna. Yo no he ido al de Cuerna. No, yo no. Claro que sí, puto. Sí. He ido en Estados Unidos. No, fuiste tú. He ido en Estados Unidos. He ido en Japón. No mames. Sí. Güey, no me acuerdo en qué ciudad. Vale la pena que vaya. Pues, por un lado, entras y te sientes que estás en Interlomas. Sabes que todo está en japonés. Pero las pruebas ahí han de estar verguilla, ¿no? No me acuerdo en particular. Tampoco probé la comida. O sea, me acuerdo que... No sé, nada más entré, dimos una vuelta así por curiosidad y nos fuimos. Oye, te aceptan la tarjeta de... Ahí te vas, se me acaba de ocurrir. Normal, o sea, la de acá. Claro, es todo el mundo. Costco International, sí. Worldwide. El test del Wysican. ¡Qué no pinche mames, gato, güey! No, el test no, del Wysican. No mames, no. Güey, ya se te desvalidó tu argumento, no, no, güey, creo que me tengo que parar e ir, güey. Vete despedido durante un año. El test del Wysican. Güey, además, con la manita godín, güey, de recargadito. No, qué no, pena. No mames, güey. Ay, la verga, qué pena. Güey, cuidado, no, eh. No, ya ni lo voy a decir, güey. No, sigan, sigan. El test del Wysican. No, no, no. Hasta se te desabrocha tu botón, güey, que te entra airecito. Verga, güey. Ya me dio pena. Sí, güey. Pasa, güey. Las que ya de los grandes es la felicidad de los mediocres, güey. Sí, sí. Como para el Barça ganar el Clásico y para el Madrid ganar la Champions. Sí, mi güey, Zican. Sí. No, güey. No, no, güey. Ya, pinche Kevin, AMF, jálate, oh, yes. Perro. ¿Tú eres Wysican? Oye, oh, ¿tú te haces Wysican? Ya no me la voy a acabar, cabrón. No, güey. Valedores, ahí tienen para darle. ¿Eso está limpio o...? Este, sí, sí. Para mi frutita. Sí, entra. Frutita, frutita. Frutita. Qué buena. Cambiamos está... el tema. Eso, sí, sí, eso. Bien. Qué buena está la piña, esa, piña. ¿Cómo vieron el clima de hoy? Está riquísimo. Está rico, ¿no? Qué domingo. Para que los Wysicans vayan a su paseo. ¿Qué? Oye, güey, las secciones ya muertas del... Ah, qué la bueno, riña y de bote pronto, ¿no? Muertas. Principalmente. ¿Había sí, bajo tierra? No. No, creo que no. La riña de bote pronto. No. No. ¿Las extrañan? No. La riña sacó risas. Unas poquitas, ¿no? La riña fue lo de 11. El 11 y Alde, ese estuvo muy bueno. Ese estuvo muy cagada. Me acuerdo que te habías mandado a la verga con el profe Shifu. Sí. Se sí, había tirado sí. Una buena bromita el don. Y también con pues, mucho con ego, con personajes de rato, de todas las películas que me gusta. Ah, bueno, personajes y momentos icónicos del Pitri. Hay que hacerle. Cornelio el Gallo. Cornelio, el Tigre Toño. El Tigre Toño. El Instagram González. Instagram González. Eliseo. Eliseo. Eliseo que hasta es real. Eliseo es real. Ese no es producto de nuestra imaginación. Pues, don Rupe. Don Rupe. Hernán. Hernán. El chefcito. El chefcito, nuestros enanos. Muy filosófica la historia entre Don Rupe y Hernán. Sí, güey. Muy contrastada. De hecho, hubiera estado bien que el producer también venga a este capítulo. Sí. Nada más hacer. Es un personaje. Un saludo, hacer riña. ¿No? Que ya el 3 dijimos ya. ¿Sí? Es que ya le dio disfunción. Ya, échale un mollete, no me impox. Yo lo moví. Bestia. ¿Cuántos capítulos creen que estuvo el producer? Como hasta el 20, 30, ¿no? ¿Más, no? Yo creo que 20 algo. Oigan, ¿y hacia dónde va todo esto? No, ¿en la plática hacia o el proyecto? Par de tres. O sea, ¿hacia el va? Siguiente año que graben el del año 2, ¿cómo creen ¿cómo que nos vaya vemos? A ser su realidad? Ajá. Como magnates. Con monóculo y a sombrero. A ver, no, es una buena pregunta. A ver. De hoy en un año, o sea, capítulo 104. ¿Con un aborto? ¿Qué? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren tener? ¿Qué quieren? Algo en especial que quieran cumplir. Pues queremos ir al mundial, ¿no? Pero falta un poco más de eso. Sí, falta más. Pero sí, para ese momento ya lo tenemos que tener arreglado. Eso sí. Puta, ¿cómo nos vemos? Final de la Champions. Final de la Champions. Pero personalmente nosotros.
Yo me veo en mi prime. Sí, yo me veo con un pastel que diga dos en vez de uno. De entrada. Bien. De entrada. Y ya no te molestan. Y la próxima yo escojo un pastel. A ver, vamos a hacer una promesa. Cada quien escoge un pastel. No, yo lo escogí pensando en ti. Está bueno. Me gusta el Red Velvet. Chocolate y Red Velvet. Me gusta el Red Velvet. A ver. Una promesa cada quien de aquí a un año. Personal. O sea, pero que y con el grupo. Ok. Ok. Yo voy a dejar de postergar mi prime físico. Ok. Buena promesa, buena promesa. Y con el grupo, decirles cuando tenga hambre. No asumir. Me parece, amiga, me parece. Yo, alcanzar mi prime, o sea, evolucionar mucho más. Y comunicativo. Sí, o sea, expresarme más con ustedes. Va. Me gusta. Lick. No, güey. No, güey. Pronunciar no. En whitexican. No, no, y aprender a leer sin trabarme. Ah, huevo, huevo. Con el equipo. Despedirlos. Ok. Golpearlos. No, sí, la tenía, pero ahorita con el corte se me fue. Pero yo, como los tres hablando, les quiero prometer a los valedores espectáculos y ahora sí el verdadero se vienen cositas. Me gusta, okay. Sí, es cierto. O sea, que se preparen porque de verdad vienen cosas y romperlas. Ok. Y sabemos que les van a encantar las cosas que... Sí, y como sí. El Rabik. Aprender a leer. Ah. Esa fue la que tiré. Okay. Leer sí, sería sí. Un buen objetivo para el año. O sea, ¿vas a empezar a leer libros también? No, nada más no trabarme. No, pues va a estar bien cabrón. Es como si digo yo mi prime físico y no ir al gym. Pues sí. Pues sí. Sí, nada más lo invocas. Sí, sí, lo atraigo, no sí. Lo manifiesto. ¿Tú crees en la ley de la atracción? No, a la verga. Sí, de huevo, sí. Yo sí. Tú sí, a huevo. Sí. Una cosa es que cambies la actitud y una cosa es que manifiestes y... No, es que voy a ser millonario en un año. Pues no, güey. No, es que no se va por ahí. Sí, yo veo mucho lo más mentalidad. O sea, el cambiar mentalidad tu... Mentalidad de... Porque la mentalidad va a cambiar tus actos y eso eventualmente te va a llevar a los objetivos que te planteas. Yo siempre vi al PD3 muy exitoso, güey. Sí. Somos hombres muy exitosos. No, o sea, pero tu visión siempre fue verlo exitoso. No solo, sí, sí. No solo, o sea, económicamente. Desde antes de que empiece... Sin mamar. Tuviste un sueño. Una epifanía. Una epifanía. Fuiste no, un visionario. Sí. Eres un visionario. Güey, sí, vi, o sea, cuando me... Ya lo he dicho mil veces, de que cuando me decían de que... Ay, qué hecho que les pegó su hobby o su proyecto. No, güey, no era así. Pues sí, o sea, me acuerdo las primeras veces que nos juntamos para así desarrollar el PD3, que sí... Sí pensábamos muy, muy en grande, o sea, sí pensábamos. Y eso es lo que hay que hacer. Sí. En la vida yo creo que eso es lo que es hay que hacer. Es el mejor consejo que se les podría dar. Te tienes que ver parado en el éxito. No existe no llegar. Tienes que tryhardear. Justo. O sea, yo lo he dicho mil veces, lo vuelvo a decir, esta no me voy a cansar de decirlo, que güey, o sea, para los que están o quieren hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros o algo similar, cabrón, justificar, o sea, empezar a decir de que no es mi proyecto y lo hago de hobby y a ver si pega. ¿Quién chingados invierte dinero y tiempo? Sí. Nadie, güey. Entonces, justificar tu fracaso, güey, yo lo veo así. Yo también lo veo así. Mejor métele huevos y si no te salió, la cagaste. El y problema ya no eres pasa tú. Nada. El problema eres tú. Ponte disciplina y haz las cosas. Pues, güey, yo sí les diría que al principio comenzó como... O sea, jamás yo me imaginé que iba a crecer tan rápido de entrada. Sabía que nos iba a ir bien, pero jamás tan rápido. O sea, ¿cuáles eran sus expectativas? Ajá. ¿Cómo se veían hace un año... Hoy. O sea, yo sí ya te había dicho que veía Parte 3 como un proyecto avanzando bastante. O sea. Sí, o sea, o sea, pero es el McDonald's, tan grande. Cuando nos despedimos en el McDonald's, porque acabamos de grabar el primer capítulo. Algo que siempre supe es que nosotros tres siempre tuvimos la iniciativa de hacer proyectos. Sí. Y tenía que haber uno que sea el exitoso. Sí. ¿Te acuerdas? Ya habíamos fracasado en varios. A ver, hicimos, neta, contamos todos, los ravioles. La revista de food. La revista de food. Su tiendita en la escuela, su casino, güey. Güey, hablamos de que si hacer un puto sí. Antro. Hablamos de hacer un negocio de ponerle un medidor de grados de alcohol sí. Para el coche, para que sea un motor. Asador inteligente. Asador, o sea, ya, curso de verano. Curso de verano, güey. O sea, sí era. Ya tenía que pegar uno. Ajá. Es lo que dicen los emprendedores. Son gente que trata. ¿Vale? Sí, gracias. Son gente que trata, falla, y de repente le pega uno. Sí, es que un cisne negro. Sí. ¿Estás de acuerdo? Fue un proyecto de un millón.
Que tampoco me quiero parar de aquí de decir, ah, somos... No, no. O sea, a ver, vamos pero por buen camino. Fue pero... nuestro garbanzo de la libra. Ya habíamos intentado... Verga, ya me estás tirando mucha referencia, güey. Que si el ganso negro... Es lo mismo, Francia, es lo mismo. O sea, fue el elegido. ¿El garbanzo de qué? Un garbanzo de a libra. De a libra. O sea, es como decir, de muchos que tratamos... Ah, de a libra. De muchos que hubieron, este fue... Ese de garbanzo a libra sí está en México en 1960, güey. Sí, no, hasta de los 20, yo sí creo. Está, sí, ¿eh? Yo creo es de las primeras frases de cuando llegaron aquí. O sea... Pinche Álvaro Obregón fumando cigarro en su... Venustiano Carranzo. ¡Fue un garbanzo a libra! Que siento que antes... La revolución. Revolucionarios. ¿No? Mexicanos. Yes. Plutarco Elías. Güey, también escuchas las narraciones del México viejito y me maman cómo era. Son la voz chidas de todos los mexicanos. Pero lo chido era la... ¿Cómo el, es la... El sonidito del radio. El sonido del radio que es medio es, distorsionado. Sí, sí, entiendo, ¿no? Lo que... ¿Cómo era, Pox? Tú seguro te acuerdas el de la asamblea que se iba del Cancún, de la televisora y la radio. ¿Cómo era? Que era la cancioncita, la de grupo A, ah, la de... ¿Sí sabes cuál digo? ¿No? Los trabajadores de la televisión, sí, y sí, la radio. Güey, ¿has escuchado esa mamada? Creo que sí, esta sí, vez. Sí me suena... ¿Sabes? Porque quiero ver de qué era, güey. O sea, eso es lo que me está dando curiosidad. A ver. ¿Qué pedo? No me molestes. Ahí estaba. Sigan platicando en lo que busco esto. Es que este pinche 3 ya me trae cagado. Ahí está. Laza. A ver. Es el Citatir. A ver. ¡Citatir! De Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo. Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. Sí, lo he escuchado. Que, wey, wey, está cabrón, ese cabrón, cabrón el que está hablando. Tenía bigote. Bigotazo. Tenía bigote, unos lentes como... Y tenía su cenicero. Sí, tenía su cenicero. Poquito y, pelo como el Chucho. Y ves que usaban la camisa de los 60s con, este, con las solapas, pero mucho más grandes, así en verga. Y sí, con su madre de acá, ¿cómo se llaman los...? Los tirantes. Ajá, los tirantes. Sí. No mames, la neta es una época que a los mí me hubiera gustado vivir, o sea, en México. Fue cuando es más creció económicamente. Se ve que tú eras súper elegante, a la verga, ¿no? Todo, güey. Es que yo... Por ejemplo, Polanco da muchos recuerdos de esa época, ¿no? O sea, ves los edificios, ves la arquitectura. Yo más cuando voy a la Narvarte, güey. También. Este, la oficina ya la remodelaron, pero estaba, güey, te metías, te le transportabas a otra puta época, bien cabrón. A las oficinas del PRI. Sí, güey. Buenas tardes. Aquí a trabajar. Partido Revolucionario Institucional. Está cabrón que todos se veían. Todos se veían más viejitos, güey. Sí, sí. Sí, la gente se veía mucho más imponente. Hace poco vi una entrevista de los 60s en México en la tele, que les preguntan a la gente si les gusta, si les gusta más los hot dogs o las hamburguesas. Y está cagada. ¿Por qué viste eso, güey? No sé, me salió en algún lado. En YouTube, algo así. O sea, estabas así scrollando en YouTube y decía, entrevista. Estaba viendo algún video en YouTube y me salió algo así. México en los 60s, no sé qué, le pico y sí estaba muy cagada. ¿Y qué le gustan más, los hot dogs o las hamburguesas? Estaba bastante dividido. Sí, o sea, 50-50. Pero yo sí vi el lector. Es que el estilo de la gente. O sea, por ejemplo, pues, güey, los naquitos peinados para atrás, así, con un bigotote larguísimo, con un chingo de gel. Bueno, no ha cambiado mucho. Con camisa. No, poco, ha cambiado, un poco, ¿no? Un poco. Será otro estilo. Pues sí. O sea, en vez de ese ya nada más dicen, un medium fade. Le dicen al barber así. Y ya, al barber. Antes era peluquero, ahora es el barber. Barber. Ese es mi barber. Güey, yo no sabía que le decían barber al peluquero, güey. Hasta que el JP y el Carrillo me dijeron, pues, que fueron con el barber, güey. ¿Tú sí dices barber, güey? Con el JP y el Carrillo te das... ¿Tañero no? Mi bañito de pueblo. Sí, sí, están aquí. Decir barber, güey. Sí, no mames. Aparte, yo voy con peluquera. Ah, vas con peluquera. Vas al salón. Laura. Vas con la estilista. Iba al salón, pero resulta que es mi vecina. Ah. Más fácil. Mi vecina. Entonces ya camino, güey, a su depa. ¿Está verga, no? La neta, sí. Tú vas a... Yo voy tú a... Tú rotas, ¿no? Sí, voy cambiando. Es un hombre infiel. Sí. ¿Cómo está ese pedo? Pues dependiendo de... Creo que hay más hombres fieles esté, a su peluquero que fieles a su mujer. 100%. Dependiendo de dónde esté, voy a diferentes peluquerías. Tengo la de base y ya... Le vas cambiando. Me relaciono mucho con los barbers. Tú y los barbers son unos. Somos cuates. Yo... Saludos, mis barbers. O sea, hubo un tiempo que dije, güey, su chamba está chida, güey.
O sea, dije, güey, pues cortar pelo, la pasas bien. Platicas. Güey, no les va nada mal, ¿eh? No, digo, no. O sea, habrá algunos que les vaya bien. ¿Cómo ah, todo? Ah, seguro. No, güey, pues los de los futbolistas y así. Esos güey. Güey. Güey, que o así de que pinche Maluma viaja a su pinche barber de Colombia a Miami, güey. Sí, sí, yo vi ese pedo. ¿Qué pedo, no? Está bien. Una vez salió un escándalo de que pongo en el United pagaba como 200 libras por sus cortes de cada semana. No mames, pagan hasta más, güey. Se me hace barato 200 sí, libras. 200 sí. Sí. O sea, ¿y la son 5,000 varos? Se me hace barato. Es que, güey, o sea, güey, en una... Si te ganan 300,000 a la semana, pues sí, sí. ¿Qué les importa? Pues sí. Mil. Las echan de propina. Sí. ¿Te gusta? A ti no te gustan los masajes, ¿verdad? No mucho. Qué raro, güey. Me siento muy como incómodo, o sea... Sí, que te toca, no te gusta. A mí me mama que me soben. ¿A ti? Normal, ¿eh? ¿A ti, güey? Diferente. Te mama que te hay toquen. Un Uber. Hay un Uber de masajes. ¿Un Uber? O sea, se llama... Sí. Y pues así de que pones así de que, güey, tu horario, y llega una vieja con una cama, güey, y te hacen tu masaje, güey. Ah, yo pensé que en el Uber. Creo que en el Uber, güey. ¿Te gusta descontracturante, eh? A mí me gustaba pues sí, pero duele horrible, güey. O sea, sí duele culero. Ahorita yo no estoy para sí, eso. Sí, es bueno para el estrés, dicen. Sí. ¿No? Pero me gusta. Me gusta relajante, güey, pero que la pete rico. Pero tú rico. Te los echas o sea, ahí en tu edificio, ¿no? Pues, o sea, mi tía es fisioterapeuta bien verga, güey. Entonces, si quiero Prime con ella, pero si no, o sea, ya, tipo, hoy me lo voy a echar en mi edificio. Porque nos deben uno, porque pagué el de mi abuelita, güey, y nunca la bajé. Y me lo voy a chingar yo, güey. Eres un pillo, bro. Sí, güey. Jugué la de, pásenme la tarjeta de la abuela, le voy a pagar sí. un masaje. Y me voy a echar una sobadita deliciosa. Ah, wow. Sobadita, ey, ¿qué? ¿Cuál es el mejor día para masaje? Yo creo domingo, güey. Domingo, ¿sí? Crudo. A la verga. Y no sé si echar jacuzzi, güey. Sí, pues ya te das. Antes o no, pues ya invitas a la bandita. ¿Quieres? Sí. Vamos. Yo lo que estoy haciendo mucho últimamente para recuperación del gym es sauna diario. ¿Sí? ¿Sauna? Y está muy chido. Sí, a mí me gusta más el vapor que el sauna. Me gusta más el sauna. ¿Dónde se cierran más negocios? ¿En el vapor o en el sauna? Puta, no sé, güey. En el sauna, yo creo. No, no sé. Yo tampoco. En el golf, seguramente. Sí. Pero porque... En un restaurante. ¿Por qué lo pensé? Sí. Algún día voy a cerrar un negocio en el sauna. Va. Va. Va, güey. ¿Quieren pasar al buzón? Vamos. Vamos a leer un poquito de los valedores. ¿Qué convocaste, hermano? Convoqué el buzón tal cual. Tal copy cual. Paste. Copy paste. Me parece. Valedores, ahora pasamos al buzón de quejas, comentarios, preguntas, inquietudes, fetiches, confesiones, delitos, peripecias y mentadas de madre de los valedores. Valedores. Esta semana nada más los quisimos leer. Así de chill. Que antes de empezar, me gustaría contar la historia o revivir la historia de por qué salió todos los complementos de... Yo me acuerdo que fue en su sala. Ajá, y empezamos a tirar la lluvia de ideas. Sí, sí, sí. O sea, según yo buscamos un chingo así, luego de que buscábamos sinónimos. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que alguno de ustedes dos pillos dijo fetiches y se empezó a cagar de risa. No sé quién habrá sido. Tuvo cagado. La neta fue una buena convivencia. Fue, ahí se hizo mucha estructura de lo que es el Piditrín, ¿no? Claro. Esa reunión. ¿Cuándo harán convivencia con los valedores en Ciudad de México? Se vienen cositas. Nada sí. más que decir. Nada más que decir, ¿no? Es que no es Ciudad de México, es la ciudad, para los que me entiendan. Propuesta, vengan a Guanajuato por unas travestis. Fallo. Bueno, Guanajuato, pues fallo las travestis. Sí. RT. A ver. Queja, el Moisexo no sabe darse reversazos. No, la verdad es que no tomo de esa manera. ¿Cuál es tu manera de tomar? Agarro mi vaso, salud. Y sansacafé. ¿Y si te dicen a ver otra o no? No, sí, sí chupo. Cuando estoy tomando... Sí, pero no de al revés. No. Chinguen a toda su madre, valedores, los amo. Pues igualmente, ¿no? Sí, es una buena mentada de madre. También. ¿Qué pasó con el... producer? Fallando. Nos cae muy bien. No, pero persona. Porque ya no es el producer. Pues necesitábamos profesionalizarnos, ¿no? Sí. El producer es un gran colega que siempre la estaremos eternamente agradecido. También al coproducer y a la N cantidad de producers que también a vinieron. Los coco, etc, claro, etc. Que, pues, valedores siempre fueron más que nuestros cuates. Sí. Que vinieron a checar que no se apague el celular cuando estábamos grabando. Y a tirar una que a otra pendejada. Una risa. El producer sí fue el que llegó a encontrar más como que funcionamientos de... De los cifró la interfaz. Sí, porque se cifró la interfaz. Ya lo hemos comentado que le gusta como ese pedo de la tecnología y sí. Es el que su abuela le marcaría para decirle, oye, mijo, ven a ayudarme a aprender la computadora. Exacto. O sea, el producer es un güey muy bueno con la tecnología. Sí. ¿Podremos un capítulo con el producer? Sí. Algún día. Vamos sí, a sin duda.
Pone Fernanda Ayala. ¿Cómo piensan que sea Par de Tres al futuro? Una corporación gigante. Sí, a la verdad. Coches voladores y la chingada. De plano. Sí, sí. Sí, de startup, así, de entrepreneur de software. Tipo la torre de Tony Stark. Así, acaba de decir PD3 en Reforma. Yes, yes. Ok. Sí, obviamente en Reforma, ¿eh? ¿Cuál fue su momento más humilde? Yo creo que ir a la Plaza de la Tecnología creyendo que sí, íbamos a lograr de ahí sacar un poco. Hace poco sí tuve un momento muy humilde, pero no me... Bueno, pues el que les tiré hace rato, güey. Sí, tuvo... Mi momento más humilde de mi vida. Tuvo humilde. Pone Diego Or 17. ¿Cómo ha cambiado su vida desde el primer podcast hasta el día de hoy? Saludos desde Guadalajara. Saludos, Diego. Saludos a Diego. Puta, es un cambio... Se ha cambiado mucho mi vida. A la verga, sí, ¿no? Muy, muy cabrón. O sea, de aquí a un año, ¿qué pedo? Yo sí me acuerdo perfecto el sábado de... O sea, grabamos, me acuerdo, en un sábado, en el McDonald's. No, fue un domingo, ¿no? No, fue sábado. Sí. Me quedé a editarlo, güey. ¿En el McDonald's? No, mames. No. Y ya se subió el domingo, güey. Pero ¿cómo ha cambiado su vida? Me ha forzado a ponerme mucha más disciplina para poder aguantar con todo. Yo es la única cosa que le he metido disciplina un año así sin fallar. O sea, ni... Ya viste los resultados. Yeah, es verdad. Sí, también ha cambiado mucho como desde mi perspectiva en salirte de la zona y la confianza que te da. Sí, nos ha retado mucho, ¿no? Autoestima. O sea, sí, porque a ver, ustedes, o sea, esto es algo chido de platicar. Ustedes no tendrían por qué ver gastar, o sea... No era mi tirada. Sí, no, cero. O sea, se lo pensaban. Yo jamás pensé que iba a ser influencer. Y mucha gente me lo ha dicho, mis papás, o sea, jamás pensamos que te fueras a dedicar a algo así. Ajá. ¿Y qué opinas de la industria? ¿Qué opinas de así al chile? Te voy a decir, al chile el medio no me gusta tanto, la farándula no me gusta. Pero... ¿Por qué te pregunto y que lo digas al chile? Porque, güey, o sea, este pedo lo empezamos con, güey, somos el contenido más orgánico de internet. Sí. Y creo que a veces últimamente se nos ha ido un poco por hablar de pura pendejada. Sí, pero aquí, sí. En un principio, somos como de esas taquerías que ponen valores, ya sabes, y dicen los valores del establecimiento, güey. Sí. Aquí también hay valores. Sí. Uno era ser súper honestos, siempre, con los valores. Y lo hemos ido, entre nosotros lo hemos ido. Entonces, ¿qué piensas es ir al medio, la verdad? El medio es una lucha de egos y de fama que no me gusta y que pues, lo evito de cierta forma. No uso redes sociales a día de hoy. Pero como trabajo, es muy divertido. Tiene muchísimas... Porque una cosa es de allá para acá, sí. Y otra es de a ti. Yo estoy de acá para allá, pero yo no estoy de allá para acá. Pero de a ti para allá te gusta. Me encanta crear contenido. Se me hace algo muy divertido, algo que no me hubiera imaginado. Y pues, lo he disfrutado mucho. Sí, justo lo mencionamos mucho cuando vamos a trabajar un día, que no sé, un martes, que nos las pasamos grabando y decimos otro día en la oficina y decimos, güey, tenemos la mejor chamba. Sin mamarse. Es un trabajo cabrón. Increíble, güey. A ver, ¿qué los inspiró a abrir este podcast? Dice Frida Suárez. Las ganas de tener algo, ¿no? De un proyecto. Hacer algo diferente. O sea, ¿cada quien tú hacer algo diferente? O sea, sé que a ti salirte de tu zona de confort bien cabrón, ajá, ¿no? Sí. Porque, o sea, creo que lo veía en los primeros capítulos, sí, con el permiso de abrirlo, como no, que... No, 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 adelante. Paloma era un poco más introvertido. No, pero sabíamos que, o sea, yo tenía en mente que era un proceso que claro. Iba obviamente a cambiar, ¿no? No, yo a lo que iba con esto es que yo que te conozco fuera de cámaras, güey, sé que en confianza eres un... O sea, ya el cagadero que eres hoy en día acá. Sí. Sí. Entonces esa era tu meta. O sea, tu inspiración era como, o sea, algo personal. No lo vería como una inspiración, más bien como, güey, si no lo hago eres un pendejo, sí. ¿Sabes? Porque algo me dijiste tu jefa. Ajá, ¿no? Tienes la chance de hacerlo y pues, güey, lo que comentabas, ¿cuál es tu peor miedo? Arrepentirte de no... Fallar. Ajá. No, sí. Arrepentirte de no hacer, o sea, algo era el hombre que pudiste ajá, ser. Y no, ¿no llegaste? ¿Hablé lo de los fantasmas o no? Del discurso que da... No sé si era Denzel Washington, da un discurso en una universidad y dice, güey, imagínate que el día que te estás muriendo salen todos los fantasmas de las cosas que pudiste o quisiste hacer, güey. No. Y no lo hiciste, cabrón. O sea, imagínate, se muere el Moy. Barmina. Y sale el Moy sexo en un fantasma, puta, te das en la madre. Sí, sí, sí. Toquemos madera. Toco madera, tocamos madera. No, ¿y tú? Ah, ¿yo? Pues, güey, yo tenía... O sea, siempre este pedo ha sido como un poco mi tirada, güey. Desde morrillo yo consumí un vergo tele y así. Siempre sabía que, güey, si iba a ser algún día, me gustaría hacer algo así, güey. Y no sé, sentía que a la neta a internet le faltaba un contenido orgánico, güey. Sentía que estábamos viviendo en un mundo donde super ya nada más está ¿no? súper censurado, súper superficial. Y por, güey, por más que de repente somos personaje y la verga, creo que era hora de volverle al cada mundo. Personaje es muy parecido al que hay detrás de cámaras.
pero creo que era hora de devolverle al mundo un poquito de pinche felicidad y, güey, sentarse y decir gordas, nacas, sí, de esto, el otro, y ya. No pasa nada, porque atacar se entiende que es un puto chiste. Sí, no, y atacar, güey, para también distraerte, güey, platicarlo. O hasta, o sea, con wey, nuestras campañas, véanla. Es obvio que hacemos que es una campaña cada que subimos algo, desde el segundo uno se ve. No es tan verguísima, no hay... Y lo digo así de vos, no hay una persona que haga mejores campañas, no hay una... O sea, güey, ya, cabrón, disfrútenos. Literal, güey. A la verga. No, y también disfrutarnos nosotros, sí, platicar, sí, entre nosotros, güey, es lo más chingón del mundo. Y romper paradigmas. Güey, yo sí creo te que quería preguntar hecho a ti, así desde morrito que dijiste, no lo voy a armar en el foot. Ajá, dijiste, sí, voy a salir en la tele. O sea, yo tú siempre sí, tuviste wey eso, dijiste, güey, sí, algún, o sea, día voy a estar, wey, en fuck la tele. Es que, güey, o sea, ya cuando dijiste, cuando te dijeron, no, chavo. No, chavo, paga 10,000 o no, sí, se va a armar. Güey, o sea, conforme he ido creciendo, me he dado cuenta de que, güey, todos esos momentos que me tiraba a ver la tele no eran nada más ocio, güey. Okay, o sea, era okay que algo veía que me mamaba y por eso a día de hoy, o sea, la campaña que grabamos, que ya la estarán, ajá, viendo, güey, me acuerdo de comerciales que había en la, sí, tele, sí, me acuerdo de presentar, o sea, cosas que se me acaban muy raras y que me mamaba, güey. Me mamaba lo que yo sentía de, güey, llegar en la tarde a mi casa, estar solo, poner un programa, güey, un domingo neta Chabelo pone un programa y sentirte acompañado. O a día de hoy, lo que platicamos de, güey, poner YouTube solo, así tragar solo y poner, güey, no sé, en mi caso, güey, la cotorriza, o sea, cosas así, sentirte acompañado fue lo que me inspiró también, o sea, en parte de decir, güey, que hagamos que alguien se ría cuando más lo necesita. O sea, me acuerdo que los primeros mensajes que llegaban cuando empezamos esto, que era de, güey, la estoy pasando en la verga y gracias a ustedes me sacaron una sonrisa. Yo decía, güey, esta es la gasolina para seguir, porque al principio era muy difícil. Claro. O sea, bueno, para mí personalmente arrancar el proyecto fue muy difícil y eso era una gasolina bien cabrona. Siempre arrancar es difícil, ¿no? Sí. Oye, que a mí otra cosa... ese es un buen mensaje. Tuvimos una barrera muy alta de entrada, sí, a esto, porque tuvimos problemas con el audio. Con el audio, o güey, así... Pero no se rindan, o sea, cuando tienen un proyecto en mente, tienen que darlo todo. No, y justo algo que me encanta de esto es poder hacer las pendejadas con tus cuates. O sea, el hecho, sí, de mandarte a la verga y hacer lo que quieras. Y, güey, me vale pito si nos ven 10, o como tú lo dijiste, ajá, nos ven 10 o 1,000, güey, divertirnos hacerlo. Y, güey, hacer algo cagado, nada más, algo que harías con tus cuates. Sí, porque esto, güey, o sea, el día de mañana, pase lo que pase, lo vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Hasta, o sea, esto, y me acuerdo que lo dijimos el primer día, esto va a llegar hasta donde nosotros pongamos la vara. Literal. O sea, no va a haber cancelación, güey. Porque que gracias nos, a Dios, ahorita hacerlo todavía vivimos tranquilo. Entonces, güey, si se caen las campañas, güey, yo puedo seguir haciendo esto por gusto, gracias a Dios, sí, que sí, espero sí, no sí, sea el caso. Fuera de ser un trabajo, también es un gran hobby. Güey, entonces, o sea, esto es por gusto y haya, lo dijimos el día uno, haya un cabrón, 10, 100, 100 mil o 1,000,000. Va a seguir. Va a seguir, güey. ¿Qué tan pone Biori? Espero no estar sonando como los típicos white chickens en podcast de superación. No, o sea, queremos, wey, dar un sí mensaje proceso, real. Cabrón, sí, queremos, o sea, dar un mensaje real. Proceso. Y queremos motivarlos, no, también, a hacer cosas. Wey, tú, ¿no?, también lo decías un chingo de no tienes que venir de abajo para tener una, no, historia también, de éxito. Sí, cabrón. O sea, porque a mí me caga, la neta. Oye, sí, que lo clipen y no, se burlen, sí, de nosotros, güey. Sí, 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 nada, que lo clipen ese dinero, cabrón. A huevo, pero güey, hay una falsa humildad en México que me caga, que hay mucha gente que nada más por traer la skin o porque de repente se le fue el gas en su casa y un día no hubo agua caliente, creen que les tocó difícil. Eso no es que te toque difícil. Sí. Son la gente que... O sea, güey, a mí, bueno, lo que me cae es esa puta falsa humildad. A cada quien le toca difícil. Exacto, de su manera, güey. A su manera. Entonces, güey, y lo que siempre digo, si me volvieran a dar a escoger en el círculo donde nací, pendejo si no lo volviera a escoger. El chiste es, güey, con lo que tienes, ser buen pedo, ser de buen corazón, o sea, mejor versión, y hacer cosas literal de calidad y de valor. Y es, sí, lo que creo que estamos haciendo. Eso es lo que diferencia a la gente exitosa de la no exitosa. Porque además, güey, si nos dicen hijos de papi o la verga. Güey, sí, para empezar, ni tengo papá. Wey, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Y segundo, güey, no hay dinero que lograría que... O sea, hay dos cosas que no logra el dinero, creo. Una, el gym. O sea, güey, la disciplina, no, en general, no podrías, ¿no?, pagar para estar mamado. No. Y la otra es, güey, por más que metamos 1,000,000 de pesos a esto, güey, igual si y no está, no te bueno, pega. O sea, si no está bueno, no te pega. Entonces, güey, ¿qué tiene que ver eso, güey? Güey, y algo que me tiene súper tranquilo es, se muera mañana, logramos algo que... Sí, bien, o verdad. Sea, ahorita ya está... Ya superamos los límites que habíamos y propuesto. Y a eso va la siguiente pregunta. Pone Biorgi, ¿qué tan lejos creen que han llegado? A ver, tuvo un crecimiento más acelerado de lo que esperaba, eso sí te lo puedo decir, pero creo que todavía estamos muy lejos de nuestra máxima. Yo también, pero o sea, muy apenas lejos. Llevamos un año. Estamos marinando el Prime. Estamos marinando el Prime. Los grandes proyectos son de 30 años. Sí.
Sí, 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 como aquí, como, no sé cómo se llamaba el jarocho, ajá, lleva 35 años Juan trabajando aquí. Juan. Sí, sí, sí. Güey, a mí me chingón 35 años trabajando. Viniendo, cada año viniendo aquí hasta el año 35 y más. Con y más, güey, y lo digo. Hasta que el Juan tenga 70 años aquí, nosotros sí ya vamos a tener 35, güey. Sí, 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 la neta sí. O sea, creo que me gustó lo que dijiste. O sea, no que haya sido rápido significa que hemos llegado lejos. Y eso, grábenselo, porque creo que es en muchas cosas. También porque todo lo que sube rápido, pues también cae rápido. Entonces, güey, hay que intentarlo mantener. Y güey, o sea, al final del día, sí llevamos un año y creció, güey, pero no hemos hecho cosas tan nuevas. O sea, creo que hemos mejorado más, no cosas nuevas. Entonces falta como muchas cosas, güey, ver a los valedores en vivo, cosillas así. Sí, sí. Pau, me imagino Martínez, porque es MTZ, pone: ¿qué creen que sería de su vida sin el PD3? Pues yo creo que llevaría igual mi mismo nivel de disciplina, estaría mucho más enfocado en la parte intelectual, en el desarrollo físico, que a ver, lo sigo manteniendo, pero pues, es una, tengo que llevar un balance entre todo. O sea, sería una vida muy estoica, o sea, como pero, era antes. O sea, irías a la uni y te regresas y no estarías viendo gente. Sí, era como, sería yo como mi vida de antes. O sea, yo antes del podcast pues vivía una vida muy intelectual, bastante encerrado, muy concentrado absolutamente en el desarrollo personal. Y esto también me ha sacado un poco de ahí, que está bien. Y me ha dado otros retos a nivel mediático que yo jamás habría esperado enfrentar en mi vida. Bien, a huevo. A mí me da miedo pensar en qué sería mi vida sin el PD3, güey. Bien, cabrón. Porque cuando, justo cuando empezó el PD3, me empezaron a salir como ciertos proyectitos que desde antes yo ya tenía la inquietud de, no sé, de como que andaba bajoneado porque no hacía nada en especial. Y, güey, de verdad no. Un hoyo. No, ajá. Me acuerdo una vez en la cancha de fútbol. Lo platicábamos, güey. Sí, en una cancha de fútbol que te dije, güey, sé que es estar en ese hoyo y lo peor es que no sales, güey, nada más cavas más para abajo, güey. Ese hoyo, para mucha gente que está ahí tirada y echando hueva, sabemos lo jodido que es, güey. O sea, no es padre estar tirado ahí, güey, porque no sé, era fin, algo que es muy vacío, wey, o sea, muy vacío. Si seguía me podía de que atorarme, o sea, sí. ya no lo ves, ¿para dónde? Güey. Sí, yo igual, y además porque güey, neta, o sea, fuera de los resultados de que mediáticos, la neta lo más chingón o de las cosas más chingones es la gente que hemos conocido. O sea, güey, sí se me ha multiplicado. Y experiencias, güey. Que a ver, no quiero que suene como, ay, pues sí, porque ya los reconocen, los invitan a más lugares. O sea, sí, güey, pero fuera de obviamente, eso. Obviamente, pendejo. Pero conoces gente con mucho valor, güey, también. O sea, con mucho. Güey, yo para empezar. Chida, yo no sé si estaría en una relación sin el PD3, güey. O sea, en Monterrey, güey, tuvimos un chingo de amigos desde antes de llegar a Monterrey, gracias al PD3. Pero no es gente que está aprovechada, es gente que, güey, comparten mismos gustos, güey. Platican de los mismos intereses. Y, güey, es gente buena y chida. O sea, güey, a mí eso es mi mayor miedo. O sea, ya piensa que ya conseguiste amigos. O sea, no conseguiste, ya tienes más. Güey. Sí. Más gente, más gente chida con la que cuentas, ya sabes. Wey. Sí, porque, güey, no estás hablando ni de feria, ni de fama. No, es, güey, no. Las cosas de valor. O sea, la fama es también muy vacía, ¿no? Es que, güey, o sea, y ahí les va otra cosa. Ya lo voy a quitar a la verga. Güey, cuando. Y se los dije el primer día, cuando el objetivo está mal, el camino va a estar mal, güey. Y, güey, ahorita, platicando esto, me estoy dando cuenta que el objetivo ha estado huevos porque, güey, lo que nos ha estado gustando es la gente que hemos conocido, los lugares que hemos conocido. No las experiencias hablando, que hemos obtenido. Sí, wey, no estamos hablando nada de material, no estamos hablando nada. La fama y el dinero van y bien, ¿no? O sea, la fama a lo mejor algún día se nos va a ir, a lo mejor no, a lo mejor tú te dedicarás a esto más tiempo que nosotros, no sé. Pero al final hemos rescatado más. Sí. Sí, pues, güey, sí, o sea, nuestra hemos vida rescatado cosas más profundas que solo el reconocimiento público. ¿Eso, no, ¿eso qué? Eso, eso, o sea, eso es una consecuencia del trabajo, pero ¿sí? No es el objetivo. Ahora, ¿cómo creen que sería nuestra relación entre los tres o con cada quien sin este pedo? Eso sí sería muy difícil. Creo que a ti no te veríamos tanto, güey. No, o sea, yo creo que a ti sí te vería, pero no, pero no diferente. Tanto, güey. O sea, más que tú a él, sí. Y contigo no sé, güey. No, donde yo sí, porque ya lleva una racha de que habíamos desde que llegamos, güey. Sí. Pues, güey, sí. Salimos mucho juntos y así. Pero, güey, de repente ya nos vemos entre semana casi diario, güey. Sí, sí. Pero sí, obviamente no nos veríamos. Pues, no te verías mucho entre, que entre nos semana. Vemos, güey, no sí, nos no. veríamos lo mucho que nos vemos. Pero mi vida sin el PD3 respondiendo a ese güey, yo creo que seguiré intentando algo así. Hasta que pegue algo, güey. Pero no lo cambiaría por nada esto, obviamente. Leo Pérez, ¿hasta cuándo piensan darle continuidad a su proyecto de PD3?
Hasta que me olvides. Pues sí, güey, o sea, no tiene fecha. Pedazos. No tiene fecha de caducidad, perros. Hasta que no, Dios tenemos diga. Un chingo de conservadores. Somos yo un no embutido. Mi puros aditivos. No, somos chiles en vinagre. Somos el vino, ya. Sí, somos envejecemos bien. ¿Se ven a futuro con el tema de redes sociales y YouTube o ya cuentan con un plan de vida desde mucho antes? No mames, o sea, güey, empezamos esto. El piloto se grabó cuando teníamos 19. ¿Cuál plan de vida? Yo sí tengo un plan de vida. A los 19 ya escribiste así tú. Sí, tenía bastante pensado. Sí, o sea, no sé si a mis 30 años voy a seguir en redes sociales. No, pero no ¿cuál es tu plan de vida entonces? O no lo que. O sea, podría compartir un poco. Pues de entrada, acabar mi carrera como ingeniero químico. Después seguramente trabajar un rato en industria, hacer una maestría, pero ya en algo de mis pasiones, en literatura, reproducirte. En historia. Sí, casarme a los 28, 29 años. Un poquito años, de coito mismo y... poner una empresa, emprender. Yo entendí que necesito votar, güey, también antes, o sea, como que visualizarte, pero fluir. O sea, no puedo tener tanto control. Si yo no... Güey, todavía ni lo tengo claro a qué me quiero dedicar terminando de estudiar, ¿sabes? Sí. A mí me vale verga el estudio. Seguir con esto y a ver a dónde llega, o sea, fluir también. Y aprovechar las oportunidades, creo que es lo más importante. Sí, justo. ¿Se han peleado? No fuerte. O sea, se ha habido a lo mejor una discusión. ¿Me pegaste? Te pegué hace rato, me pegaste. Ah. No, sí. Pero poco, muy poco. También es difícil convivir, o sea, tanto tiempo. Cuando se trata de negocios y de amistades es otra cosa. No, tienes sí. que, güey, tienes que... Pero creo que... Peleado no, o sea, no, la palabra no sería pelear. No, creo que igual tenemos una relación bastante sana en ese aspecto. Sí. Como que y sabemos, compartimos muchos ideales que nos llevan a... Y sabemos cuándo es negocios y sabemos cuándo sí. es amistad. Sí, sí. Pues, güey, la neta... O sea, somos muy tranquilos. En la parte de negocio creo que somos súper tranquilos en cuestión de confianza y cosas así. Güey, sí. yo neta veo a comparación de otros proyectos similares o de otras industrias y digo, güey... A mí me da miedo eso. Va a sonar bien mamador. Es que neta pero, me wey, da miedo. No mames lo que podría presumir ahora sí que a mis socios. De decir, güey, confían en mí, yo sí. confío en ellos. No mames, no mames. Así, güey, así. Son dos de mis mejores amigos. Ah, no, eso no me da miedo. No me da miedo la confianza. Me da miedo ver a los demás... Y nuestra relajación en el aspecto como un negocio, vas, ¿sabes? Pero yo te digo que en vez de miedo, lo voltea a la armonía. No sabes la armonía sí, que sí, hay, ah, wow. el gran ambiente sí, laboral sí, que hay. Hay armonía, menos sí, sí. cuando nos porque, pega güey, actos ahí. Déjate sobo, güey. No, ya me tremendo latigazo que tienes aquí, güey. Sí, claro. Pox. Nos ve así, güey. Dije que no estés llorando en cámara, güey. A ver, esta está buena. ¿Qué harían si algún día los funan a nivel nacional, valedores? Pues a ver, está difícil porque, para empezar, me gustaría saber por qué. O sea, si sí la cagamos, yo sé que estaríamos vestidos así diciendo perdón. Sí, una disculpa pública. Ahora, si nos funan por algo que yo creo que era chiste y llegaron la generación de cristal a ofenderse, vamos a seguir. Sí. ¿Por qué? Porque yo es lo que creo y en lo que hemos demostrado, tú pones la vara de la funa. No, pero igual, aunque te funen, vas a pedir perdón y vas a seguir. O ya o lo sea, vas a dejar. No, vas a seguir. Por eso. Claro, sí. O sea, si tú pides si perdón es que porque dije, aceptas la funa. Exacto, sí, exacto. Si yo considero que lo que dije amerita una disculpa, la voy a dar. Ajá, sí. Justo. Y el mismo güey pone, buenas preguntas. ¿Quién escoge los...? Reconócelo. DL-ange.20, buenas preguntas. ¿Eres un bot? ¿Eres un bot? ¿Quién escoge los lugares donde van a comer? Saludos desde Vallarta. Pues lo peloteamos, ¿no? Lo peloteamos pues, mucho. Pues, güey, antes creo que éramos más desorganizados que ahora. Sí. O sea, antes era de que, güey... Pero ahorita sí que estemos... No, pero, güey, ya mínimo no es de esas veces que vamos en un día a tres restaurantes a ver cuál nos dejan grabar. Cosa que nos pasaba muchísimo. Más de lo que poco nos pasó. ¿Cuál? La de... Una que estamos en Santa Fe. La de la estufa. No hace poco, o sea... Hace... Dos meses. Dos bueno, meses. Tres meses. No, pero no sí, estaba, no está ni poco. Sí hemos trabajado sí, no más estructurado. O sea, pues ya... el capítulo de la placa de... Del 100. O sea, esa fue la última vez de desmadre. Y no, ya, chance... a partir de eso ya... Siempre está agendado. Siempre está agendado. Sí. Y por suerte aquí nuestro Pix se ha rifado. Que por cierto, el otro día creían que eras mujer. En los atarantados. Te lo juro por Dios. O sea, hablaste tú, güey, y en la mañana me habló Charlie, güey, y me dijo, güey, ¿que van a ir a los atarantados? Y yo, primero le digo, güey, ¿todo bien? No,
yo, verga, ¿qué pasó? Que van a ir a los atarantados. Y yo, sí, güey, que avisó una mujer y que el dueño cree que es extorsión y no sabe si les tiene que dar dinero. Y yo, mujer, Emil es nombre de hombre. Sí, 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 sí. Le dije, y no, si nos tiene que dar dinero. No, saludos al pato y a los atarantados. Sí, estoy adicto. Ayer fui, güey. Yo quiero regresar, ¿y cuándo vamos? Ya que el Alex va así nosotros. Vamos pronto. Nosotros nos íbamos a los producers, al pibe. A John. A John, sí, hay que ir, hay que ir. Güey, fui a la peda. Mi motivo de ir a la peda. Era, sabía que no iba a tomar, era acabar en los atarantados. Fue el gran motivo. A veces los tacos son mejores que la peda. Sí, me salió bien la jugada porque además a la peda donde fuimos está 6 minutos caminando. Bien, bien. Nada mejor y cerraban a la 1, entonces yo a las 12 dije, banda que quiera buenos tacos. Y te llevaste pues a mis valedores glotones. Sí, sí, sí. Y claro que les fascinó. Está buena. Sofía Sanpo, ¿no los molestan por tener un podcast? No. Pues ¿quién me va a molestar, güey? Le dices, no me molestes. No me molestes, no me molestes, molestes o te pego. Mira, ahorita pues obvio ya no. Al principio a mí tampoco, pero sí sé que hay mucha gente que empieza y le dicen, ay, ¿cómo va? ¿Cómo van tus videitos? Sí. Sí, esa actitud de... Sí, o sea, a ver, te va a molestar si tú dejas que te moleste también, ¿no? A mí nunca nadie, o sea, nadie cercano a mí me ha hecho un comentario negativo. A mí tampoco. Ni bajo actitudes de envidia, de no. Ya sabes, para nada. También cuando sabes el producto que traes, como que no te bajoneas. O sí, sea, no. Si me llegan sí, a decir algo, como que estás, digo, wey. Ah... Sí, sí. Sí, sí, no me da... O sea, no me da tanto pedo. ¿Qué les gustaría que les pregunten individualmente? Pues, verga. No sé cuál... ¿Qué o sea... Les podemos decir que nos gustaría que no nos pregunten. Tipo tu pregunta pendeja. Sí, 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 no, literal. No es cierto. ¿Qué se siente? Ya lo dijimos hace rato, que ¿qué se siente ser famoso y su puta madre? Ah. Me caga que me pregunten eso. Sí. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Pone Ranks DNLA. ¿Volverán a subir los videos viejos? No los tenemos. Esa fue la última pregunta. No, no te la volaste, bro. ¿O quieres otra? No, no, no. Algo más que agregar antes de acabar este año. Sí, agradecer y disfrutar. Agradecerles a todos ustedes. Y agradecerles personalmente a ti, Moisés, y a ti, Alejandro. David. Los quiero mucho. Un gusto. Los quiero mucho. Ha sido un gusto. Agradecimiento al Pox, a los producers, a Charlie, a todo el equipo. Su buen recibimiento del proyecto. Sí, a todo México, a todos los... A todo México. ¡Todo México! ¡Todo México! ¡Gracias! No, pues valedores, fue de pedo. Esperemos que sea... uno de muchos que nos dejen seguir haciendo lo que nos gusta. Acuérdense que esto empezó porque queríamos hacer una comunidad, la comunidad de valedores, que en un momento de como el que estamos viviendo en México debemos dejar de separar y pues unirnos más a cotorrear y a echar las risas los domingos así en la cruda. Ni fresa ni barrio, valedor. Todos somos valedores, cabrones. Entonces, pues agradecemos a Traslomitas. A Traslomitas por empezar, aquí empezó el sueño y vamos a partir, a partir el pastel. Estas son las mañanitas que cantaba Cepillín. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos. Despierta, dicho el día que amaneció. Ya los pajarillos cantan. ¡Bravo! ¡Arriba la tía Chone! Gracias. Felicidades, Felicidades, mira, esto es con regalo, la jornada. No, hombre, me lo llevo. Gracias, Chuchito. Chucho. Chuchito. Le soplamos, Me lo muy serio. Gracias. Órale. Una. Uno, dos, tres. Hombre, gracias. Madre. La de tío valiente. Hasta me tembló mordida, la mano. Mordida. ¿Quién quiere mordida, probar? Una mordidita. Cada quien su mordida. No. Pequeña. No, mejor así, ¿no? No, sí. O sea, no te ensucies. Está sabroso. Yo hacía un pedacito. Una radiografía. Yo sashimi mi corte delgado. Yo hacía un pedacito. Eso estuvo bien de tía. Pues valedores, nos vemos el siguiente año. ¡Se compra colchones!
tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Estaría cagado que se cierre con el Pemex, ¿no? Que nomás valedores, yo propuse aventarlo al cable para hacer un desmadre aquí en mi delegación. El POC se, no sé, parece que me saqué el pito, mijo, ¡no! ¿Por qué me pegas a mi globo? No, un deseito, yo tengo la D de David, ¿eh? Digo, ah, sí, tengo la D de David. ¿Va? Yo tengo la P de puto. Eres un pillo, Moy. Todavía más al centro, ¿no? Para despedir este video. Una, dos, tres. No mames. No mames. Y o sea, te va a ir bien culero. Pox, no te paletees, Pox. Pox, todo va a estar bien. Viene de regreso la P. Ah, ya. A huevo, ya se está liberando. Ya. La D de David es la que sí se fue lejos. Lejos, lejos, ¿eh? Ese ya se quedó ahí de prop. Si vienen aquí al Tres Lomitas en mero México, Toluca. El valedor que lo pueda agarrar y nos lo traiga, le damos un premio. Y si se muere, mejor. En el intento. Así que nada, les dejamos. El precio de la gasolina ya está bien caro, cabrón. De aquí, un año de PDTRI, ahí está el precio de la gasolina. Nosotros nos vemos en el siguiente año. Así se mide la inflación. Vamos a ver cuánto vale el siguiente año. Hasta luego.